¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, buenas noches. Hoy es miércoles, sabéis que arrancamos en Charlas de Rincón y me ha hecho gracia un mensaje que antes de nada estaba leyendo el, el chat, hay que aclarar. Eh, comentaba una, una amiga, decía: bueno, eh, buenas noches, bienvenidos, hay que pagar aquí. No, estamos en abierto, esto es gratis, esto es para que lo disfrutemos todos, esto es Charlas de Rincón. Eh, eh, y bueno, pues esta noche tenemos un, un tema que sé que os apasiona, sé que nos apasiona. Le comentaba a nuestro invitado ahora hace apenas unos minutos en privado. Bueno, pues que probablemente esta sea una de las charlas eh, eh, que más voy a disfrutar, porque sabéis que hemos hecho bueno, pues diferentes programas eh, eh, rodeados un poco bueno, pues de, de, de este ambiente, ¿no? de este ambiente donde queremos conocer, donde nos invade la curiosidad, hemos hablado de CMS, hemos charlado, por ejemplo, con, con personas como Tesa, TESA Romero. Y el objetivo al final es eh, seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir entusiasmándonos con, con, bueno, pues con, con una temática tan apasionante como es la vida después de la muerte. Y lo vamos a hacer precisamente con el autor de Un Besseler, con el autor de Una Vida Infinita que nos acompaña hoy, nos acompaña esta noche, para poder profundizar un poquito más, de una manera más amplia, no solamente enfocándonos en las ECM, sino en todo lo que es el proceso, quiero decir, en todo lo que ocurre cuando después de este corto a veces viaje, eh, llegamos al final, descorremos ese fino velo que nos separa de la otra realidad y entonces empieza un nuevo viaje, empieza una nueva aventura que hasta el momento, bueno, pues desconocemos. Eh, bueno, pues al final vamos a, a, a poder preguntar también a nuestro, a nuestro invitado. Por lo tanto, eh, si tenéis preguntas, eh, sé que Rita está anotándolas, entonces es importante que pongáis el, el asterisco delante para que podamos hacer las preguntas durante el programa a nuestro eh, invitado. Y evidentemente, bueno, pues os animo, como no, a suscribiros al canal y a, bueno, pues incluso poner vuestros comentarios al finalizar el propio programa, ¿vale? Porque así podemos seguir aprendiendo, incluso si queréis recomendarnos nuevos invitados. A ver, antes de presentar a la persona que tenemos hoy con nosotros, recordaros que este sábado también tenemos programa. Este sábado, bueno, pues vamos a abordar el misterio de una manera distinta. Vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de mitologías. Vamos a hablar precisamente de las leyendas del misterio. Un nuevo formato que vamos a sacar donde vamos a poner diferentes vídeos contando leyendas, no solamente de aquí, nacionales en España, sino de muchos amigos que nos ven desde Latinoamérica, de, por ejemplo, desde México, donde estamos preparando muchas leyendas que contaremos. Pero no quiero hacer esperar más a nuestro invitado y por eso vamos a presentar. Tenemos con nosotros, como os decía, el autor de Una vida infinita. Él es Joaquín Cámara. Es eh, psicólogo de profesión, evidentemente. Es, eh, especializado bueno, pues en todo lo que es la psicología del duelo. Y ha profundizado mucho en todo lo que es tema de regresiones. Y aparte ha estudiado, eh, ha estudiado de diferentes fuentes, sobre todo a nivel científico, en esta obra. Bueno, pues es una visión diferente. Es una visión eh, bueno, pues limpia, probablemente, de influencias religiosas, de, de influencias religiosa, influencia culturales, sino que lo ha intentado abordar y lo he estado leyendo, os, os aconsejo... Eh, bueno, pues que, que leáis este libro porque hasta donde yo he llegado, desde luego me está fascinando porque es un tema, como os decía, que despierta nuestro interés, porque todos, absolutamente todos, nos vamos a ver enfrentados en ese último momento. Por eso, sin nada más, vamos a dar la bienvenida eh, a nuestro amigo Joaquín Cámara. Joaquín, buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles. Encantado, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues como, como decía Joaquín, para que nos pongamos un poco en situación, para que también nuestros amigos, algunos, pues te vayan conociendo, ¿no? Que si hablábamos antes, tú eres psicólogo de profesión, sin embargo, eh, hablábamos al principio, antes de comenzar, eso te viene de muy chiquitito, que es si decir, no has descubierto, no has tenido quizá una epifanía, como ocurre con algunos eh, autores o con algunas personas que se involucran en este mundo, sino que a ti te viene de, de pequeñín, ¿no? Sí, sí, de, de siempre. El interés por conocer lo que, lo que pasaba después de morirte y, y, y tratar de entender el significado más global de lo que significaba esta vida física, me, me venía de siempre, ¿no? Se fue refinando con el tiempo. Primero vas pasando por la, las religiones más cercanas, por las filosofías más cercanas, hasta que al final ya puedes empezar a, a ampliar el, el rango de búsqueda, ¿sí? Y, y aparte, bueno, pues incluso desde una visión, a mí lo que me lo que me ha chocado, bueno, me ha chocado, me ha, me ha llamado la atención, es que, conforme ibas investigando o, o ibas intentando sumergirte en diferentes culturas, religiones, tenías esa voz interior que te decía: No, esto no es, no es lo que yo estoy buscando. Eh, hasta que de repente empiezas a descubrir, eh, bueno, pues con, con otro tipo de bibliografía diferente, sobre todo hablando de, que luego si quieres charlamos de esto, de las reencarnaciones, empiezas a ver que ahí sí que puede ser, ¿no? Efectivamente, exactamente. Vas cogiendo, es verdad que todas van aportando algo, pero sí que hay algo por dentro, una intuición interna que te dice que eso no termina de ser la lo más cercano a la realidad posible, ¿no? hasta que al final encuentras investigaciones que se salen ya de cualquier dogma religioso o filosófico, y entonces son mucho más libres para investigar de verdad, sin, sin ningún filtro, todas estas experiencias. ¿sí? ¿Y cómo, cómo mmm, llegas luego? O sea, ¿cómo llegas a, a la parte de, de la regresión? Quiero decir, primero eh, lo que he estado eh, viendo o leyendo es, empiezas un poco sobre el tema de ECMs, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el programa hemos tratado en algunas ocasiones, y empiezas investigando qué es lo que ocurre, ¿no? En esos momentos donde personas cuentan sus testimonios cuando tienen ese primer contacto con, con la muerte, ¿no? Exactamente. Cuando, cuando, cuando por ejemplo, empecé a estudiar acerca de duelo o a especializarme en duelo a nivel psicológico, una de las principales figuras que había en su momento y que sigue siendo muy relevante es Elizabeth kübler ross Y es una psiquiatra muy prestigiosa, con 23 doctorados honoris causa, que fue la primera en sistematizar las fases del duelo. no Y ella, toda esa parte la hizo perfecta y además empezó a profundizar también, ya no solo en las fases que pasaban sus pacientes, que, estaban, eh, que eran siempre pacientes moribundos, sino en, lo, en los relatos que esos pacientes moribundos hacían, en los periodos en los que se desconectaban del plano físico y se iban al, al siguiente plano, ¿no? al astral, que luego veremos. Y ella empieza a recabar información ahí. Ahí es cuando empiezo a adentrarme yo también y veo que se puede empezar a investigar de una forma más científica lo que relataban esos pacientes. Y a partir de ahí luego ya surge, al mismo tiempo que lo investigaba ella, estaba también Raymond Moody, otro mm -hmm. psiquiatra muy, muy importante que ya estaba investigando también todas estas experiencias cercanas a la muerte ha, ha habido mucha investigación sobre eso muy rigurosa sí de hecho bueno pues aquí hemos tratado el tema hemos incluso hablado de, de estudios que se han hecho en diferentes universidades pero eh, probablemente una una cuestión que puedan hacer por ejemplo personas sabes que al final este tema Joaquín eh, levanta opiniones de todo tipo no evidentemente a quien nos interesa nos interesa y levanta bueno pues esa curiosidad pero hay quien, pues al final, intenta ver siempre eh, la paja dentro del ojo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, en esos estudios, en muchos de los estudios, eh, se hablan, por ejemplo, ¿no? en, en Raymond Moody, un 40% de personas que experimentaban, eh, bueno, pues esa experiencia, tenían esa experiencia después. Pero, ¿qué ocurre entonces con el otro 60? ¿Por qué no todo el mundo eh, tiene ese tipo de experiencias o de vivencias? Hasta, hasta, donde, hasta donde sabemos que puede haber algún error, ¿no? Pero hasta donde se sabe, una vez que la conciencia abandona el cuerpo físico, todo el mundo tiene la misma experiencia. Esto no lo sabemos por las investigaciones de las ECM, sino cuando se ve a través de las regresiones o las conexiones espirituales. O sea que siempre cuando se sale del cuerpo se tiene un tipo de experiencia, porque la conciencia no se apaga en ningún momento. Entonces, si no está físicamente, está en otro espacio y está consciente en otro espacio. Lo que, lo que parece que marcaba la diferencia era a nivel de recuerdo. Hay, hay un porcentaje que recuerda la experiencia cuando vuelve y un porcentaje cuyo cerebro bloquea la experiencia, bloquea el recuerdo. Igual que a veces se recuerdan en el día a día, se bloquean recuerdos y hay recuerdos traumáticos que bloqueamos o experiencias que se bloquean a nivel inconsciente. Y eso es lo que parecía que marcaba la diferencia pero no que tuvieran experiencias diferentes. Y en este caso, por ejemplo, con el tema del HCM, quiero decir, has visto o tú has estudiado eh, y ahí enlazamos un poco con, con ese primer término que es la reencarnación, eh, que al final es común, es decir, hay patrones comunes, ¿no? Que se dan independientemente del país, de la cultura, de la religión. Quiero decir, hay patrones eh, o puntos o tips que se van cumpliendo independientemente del, del origen de la persona que tiene esa experiencia. eso es quizá algo que refuerza la hipótesis ¿no? de, que, de que existe algo más cuando, cuando terminamos aquí. efectivamente efectivamente la experiencia es completamente similar es, es completamente igual con independencia de la cultura, de la religión, de la filosofía que cada uno practique o incluso de la edad. Hay un investigador muy importante en reencarnación de la Universidad de Virginia, que era Ian Stevenson, que él se dedicó a investigar casos de reencarnación en niños, en niños de diferentes culturas. Y lo investigaba desde desde su área de especialidad en, en la universidad, que era de, de conciencia. Y ahí pudo él comprobar y demostrar cómo los niños, las vidas que relataban pasadas, pudo comprobar que esas vidas y esas personas existieron. Siendo imposible que el niño a esa edad pudiera tener esos recuerdos. 3.000 casos, ¿no? He estudiado eh, para. Eh, 3.000 casos en algunos, en algunos modelos científicos donde se intenta comprobar, o 3.000 casos comprobados, donde se ve que lo que decía ese niño era real. O sea, quiero decir, había una historia Exacto. que se podía comprobar. Sí, sí. sí. Y esto es. Efectivamente. Sin embargo, eso es lo que me llama la atención, Joaquín, y también te lo he comentado eh, a ti en privado, ¿no? Quiero decir. Quizá lo que nos cuesta, y tú lo, lo, lo explicabas muy bien en el libro, ¿no? quiero decir, quizá es un tema cultural, religioso, incluso probablemente del propio cristianismo, donde la, la reencarnación se estigmatiza, ¿no? donde parece que, que no cumple con los requisitos de vida después de la muerte y, y se corre un, un velo eh, eh, y se convierte en un tema tabú. ¿no? Eh, entonces, es quizá uno de los motivos por los que incluso yo mismo, no, quiero decir, no entendemos muy bien el objetivo de una reencarnación. Ajá. Claro, y, y es verdad que aquí puede ser un tema más tabú por la cultura que tenemos, igual que hay culturas donde el tema de la reencarnación es, es uno de sus pilares y, sin embargo, como se basan en, en ideas religiosas, también deforman el concepto. Por eso, al final, lo ideal es poder investigarlo con el, con el menor prejuicio y la menor cultura posible, ¿no? Y lo, y lo que se encuentra es eso, al final. La reencarnación tiene un sentido y no es el sentido que parece. Muchas veces creemos que la reencarnación tiene una parte kármica o de saldar deudas o de, o de castigo. Y lo que encontramos cuando hacemos las regresiones es que la reencarnación no solo tiene nada, no tiene nada de eso, sino que verdaderamente cuando se puede ver bien es el mejor método de aprendizaje y no podría haber otro método de aprendizaje. Una vida a nivel de alma no es tiempo casi, no da tiempo a aprender casi nada. Necesitamos venir muchas veces. Y al venir vamos ganando experiencia, aprendiendo, refinando cosas que hacemos, conductas que tenemos, y es la forma en la que al final el alma va a poder extraer todo el significado, el sentido y la evolución que la Tierra ofrece. O sea que una única vida... Se quedaría muy, muy corta para todo lo que se puede aprender aquí. Tiene continuidad, es decir, cosas que hayan quedado pendientes. Estamos hablando, eh, si quieres, eh, ojo oh, Joaquín, durante la noche o durante este ratito que hemos ido hablando, bueno, pues podremos entrar luego también en lo que es eh, bueno, pues la, la parte espiritual, en lo que es el eh, bueno, pues ese otro lado y qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre cuando realmente hacemos ese traspaso ¿no? de, de, de lugar. Pero me interesa también mucho un poco la, la parte previa, ¿no? Quiero decir, el concepto de esa reencarnación, el concepto de aprendizaje. El concepto de si hay una continuidad, es decir, si eh, cosas que quedaron pendientes eh, se pueden resolver en, 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 una, eh, bueno, en, otra, en otra vida que, que podamos tener posteriormente, y hasta cuándo, quiero decir, cuál es el objetivo pues, de, de repetir el proceso una y otra vez. ¿Es voluntario? Quiero decir, ¿es el propio alma, el propio espíritu el que decide regresar o no? Sí que, sí que hay continuidad entre la vida, siempre hay continuidad entre los diferentes tipos de aprendizaje ahora los ahora vemos, siempre va a haber continuidad de manera que lo que se aprende en una vida y lo que queda pendiente de una vida se lleve a la siguiente son experiencias al final nosotros tenemos un cuerpo que, que habita ese alma, ¿no? entonces es, es como nuestro software y ese entre una vida y otra no, no va cambiando se va ampliando y eso es lo que hacen las reencarnaciones entonces siempre hay continuidad entre una y otra y la reencarnación sí es voluntaria. Esto es una cosa que de, únicamente con el nivel físico de conciencia puede parecer que no tiene sentido. Hay mucha gente que es muy fácil que piense que ellos no eligieron esta vida o que ellos no quieren reencarnar o que ya han sufrido suficiente. Que ellos... Pero es verdad que luego, cuando lo podemos comprobar a, a, en otro plano de conciencia, vemos que como, como almas, sí queremos seguir reencarnando porque nuestro objetivo es el de evolucionar. Y esta es una de las mejores oportunidades de evolución. Entonces, el alma, por muy mal que lo haya pasado en alguna vida, en cuanto asimila eso en otro plano de conciencia, está, está, algunas deseando reencarnar, a otras almas les cuesta mucho reencarnar. Lo hacen voluntariamente, pero no significa que lo hagan con toda la ilusión del mundo, porque saben que van a una tarea difícil. Algunas se puede ver incluso en, en las regresiones, como les insisten, les convencen, les ayudan desde ahí para que vean el. terminen de. le dan como el último empujón para reencarnar. Pero lo que no te hacen es obligarte nunca. Eres tú, como alma, siguiendo tu propia naturaleza, la que sabe que tiene que continuar evolucionando, aprendiendo de, de este plano físico. Maravilla. Bueno, me imagino que. yo sé que están empezando a. A preguntar, luego sacaremos un, un poquito antes de terminar la, la propia charla, empezaremos con las preguntas de, de las personas, ¿no? de, las, de nuestros amigos que, que nos están acompañando hoy. Pero nos hablabas, eh, o, o leyendo un poco el libro, entre, entrelazábamos un poco precisamente esta parte previa con el mundo espiritual, ¿no? es decir, con, con lo que sucede en ese tránsito. Nosotros siempre hemos escuchado, nos hemos quedado. Eh, con, con la parte donde eh, una persona nos cuenta qué es lo que ha vivido, ¿no? es decir, el túnel de luz. Sí. Eh, bueno, pues en momentos previos, sobre todo a lo mejor incluso en, en, en personas mayores, eh, cuando están en ese proceso eh, de, de, bueno, pues en esos últimos momentos en, en hospitales o en casas, ven venir a, a familiares o conocidos. Sin embargo, es. También una de las preguntas que te hacía a nivel privado, ¿no? Quiero decir, familiares o conocidos de esta vida, ¿no? Porque al final, si entendemos también un mecanismo de regresión o de reencarnación, mmm, podría haber confusión en ese sentido, ¿no? Es decir, ahí es un, es un enfrentamiento con el ego, ¿no? Claro, claro. Lo, los seres queridos que van a, a venir a recibirnos ahí en ese momento, más que a recibirnos, que nos van a acompañar en, el proce en, el, en ese proceso entre un plano y otro porque después cuando nos vamos a ir no nos están acompañando, pero en el proceso, que es lo que se ve mucho en las ECM, eso con moribundos, que es el proceso, quienes vienen a acompañarnos son seres queridos con la imagen que han tenido en esta vida, porque desde ahí, desde esos otros planos de conciencia, podemos cambiar nuestra imagen, no es como aquí que tenemos siempre el mismo cuerpo, ahí a voluntad podemos mostrar una imagen o mostrar otra, ¿no? Y ahí lo que van a hacer, como se trata de que esa persona que se va... Se sienta lo más acompañada y lo más tranquila posible el aspecto que van a tomar sus seres queridos es el de esa vida que está dejando. ¿Y cómo, cómo se afronta en esos últimos momentos? Porque para la persona que se va, entiendo que empieza a tener, bueno, pues esa primera visión de lo que ocurre, ¿no? Empieza a, a descubrirse el velo que, que, que tapa al otro lado, ¿no? Pero lo complicado también por un lado, y, y puesto que te has especializado precisamente en, en, en ese periodo de duelo, es decir, viene con, con las propias eh, personas que se quedan, ¿no? Quiero decir, con las personas que están eh, eh, viviendo ese momento de tránsito de la persona cuando se va, ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia? Porque culturalmente nos han explicado siempre, bueno, pues que, que existe algo más allá a través de las religiones, luego si quieres profundizamos en eso, porque también me parece muy interesante lo que cuentas en el libro de, de cómo un poco el origen de, de, de la religión y cómo quedan partes eh, que son, que son eh, bases y que no se han perdido, pero otras que se han ido modificando con el tiempo. ¿no? Pero incluso con, con personas creyentes eh, a nivel religioso, ese, ese momento de duelo, ese momento de dejar partir, se hace muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? No terminamos de, de confiar o de creer. Eh, eh, o nos enfrentamos hasta el último momento, ¿no? Con el miedo de que no exista nada. Claro, claro. Y, y ahí hay dos cosas fundamentales. Por un lado, incluso la gente que tiene una, una religión firme o es muy creyente en alguna filosofía o en alguna religión, normalmente también va a experimentar ese miedo. Y esto es porque habitualmente hay religiones que, por mucho que lo digan, no terminan de aclararnos. O tienen un, un gran número de incoherencias sobre dónde va mi ser querido, que es al final lo que quiere saber todo el mundo. Quiero saber dónde está, dónde va a ir en ese proceso. ¿no? Y encontramos que hay muchas religiones que de repente hay incoherencias si no me lo dicen. Y de repente me hablan de cielo, de infierno, de purgatorio, de repente hay un sitio que ya no existe, me dices que está con, que está ya en el cielo, pero luego me dices que hay que esperar un juicio final. El caso es que al final yo no sé dónde está mi ser querido. Y eso me genera, esa incertidumbre me genera mucho sufrimiento. Pasa con, con otras religiones también, con las budistas, donde, donde al final tampoco me termina de quedar claro el proceso, el camino que está haciendo, si necesita más ayuda. Y eso por un lado nos crea esa incertidumbre. Y luego está toda la parte humana del apego, del ego. Siempre, siempre tenemos mucho apego a nuestros seres queridos y hemos considerado a lo largo de, de esta vida que nos pertenecen. Y hemos dado por hecho que los vamos a tener siempre. Es muy difícil hacernos conscientes. Esa es precisamente una de las tareas que venimos a hacer como alma. El poder estar aquí sabiendo que todo lo que el mundo físico te ofrece es momentáneo. Todo es momentáneo. La juventud es momentánea, la salud también, tus hijos también, tus padres también. Todo es prestado, por así decirlo. Sin embargo, nuestro ego ante ese miedo lo que hace es aferrarse, se agarra. Y eso va a ser el principal problema que enfrentamos durante cuando estamos acompañando a alguien que va a desencarnar, ¿no? Enfrentar nuestro ego a esa situación donde sí o sí tenemos que dejar ir. Y es uno también de los aprendizajes más importantes que vamos a hacer aquí. El apego es la principal causa de sufrimiento que tenemos como humanidad. Y esas situaciones que te obligan al desapego son una fuente muy grande. De, de iluminación por así llamarlo de toma de conciencia cuando se hacen bien y sin embargo eh, Joaquín porque muchos amigos incluso en algún caso yo me he podido hacer esa pregunta no es decir cuando hablábamos de, de ECMs por ejemplo cuando escuchábamos testimonios de ECMs en algunos casos surgían eh, bueno pues esas ECMs negativas no entonces eso de alguna manera aunque en un porcentaje mucho más pequeño pero existían no entonces, de alguna manera, reforzaba ese discurso tradicional de las religiones de dividir ¿no? las almas entre buenas, malas, o entre cielo y el infierno. ¿no? Y eso genera, me imagino, también bueno, pues parte de esa ansiedad o de esa inseguridad. Sin embargo, eh, leyendo tu libro, leyéndote a ti, o eh, escuchándote a ti, o incluso otras fuentes de las que nosotros hemos ido también bebiendo durante estos últimos meses, te das cuenta de que hay un mensaje general que es que eh, da igual, ¿no? da igual el... el el que se haya hecho, sino que el momento es igual para todos. Todo el mundo habla, eh, eh, o se, se refuerza lo que es el amor, lo que es la sensación de paz, lo que es el entrar en otro, en otro lado diferente donde la vibración, si quieres llamarlo así, es totalmente distinta. ¿no? Exactamente, exacto. Hay una primera parte en todas las experiencias que es común, que es que cuando se abandona el cuerpo hay una sensación indescriptible de paz, y eso es así. Y después sigue al plano, al siguiente plano que vamos, que, se, que llamamos el plano astral, ahí sí es un plano de vibración, de diferentes vibraciones o diferentes niveles, donde cada uno, según la vibración que ha estado acumulando en la vida física, pues lo va a experimentar de diferentes formas. Como si yo he ido, si cuando llego, si he acumulado mucho peso, pues al llegar ahí bajaré. Si voy más ligero, subiré. Pero me voy yendo a la vibración de ese plano astral que más se corresponde con la que yo he ido acumulando. Entonces la experiencia ahí sí va a ser diferente. Después volverá ya a ser igual para todos. Pero hay un momento donde puede ser diferente, sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de, del concepto de, de cielo infierno, eh, estaríamos equivocados entonces. Quiero decir, no se trata de, de castigo premio, sino de, de la claro. sencilla evolución. ¿no? Efectivamente. Nadie, nadie te castiga en ningún momento, en ningún plano nadie nunca ha habido ningún paciente ni mío ni de nadie que relate que se le ha castigado en ninguna parte, haga lo que haga. Lo que pasa que con lo que yo he ido experimentando en la tierra me genero una vibración, un nivel vibratorio y es algo muy poco esotérico, es muy físico. Me voy con un cuerpo emocional con una determinada vibración y ese cuerpo emocional, ese cuerpo astral se irá después como si fuera un imán a la capa que le corresponde hay capas más densas si, si la persona ha acumulado mucho sufrimiento o mucha energía negativa sería unas capas más densas y si no pues se irá a otras más ligeras sea donde sea que vayas al final todo el mundo asciende porque al final vas desprendiéndote de capas y vas ascendiendo de manera que todos con independencia de lo que hayas sentido lo que hayas hecho cómo hayas desencarnado. Llegas al mismo punto. Unos más directos y otros, pues, pasando un poco más de, de camino. De mar... Pero no, nadie, nadie te castiga. Sí, no hay, no hay un refuerzo negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Como decíamos, de aprendizaje. es para dar un poquito de, de, de bálsamo, ¿no? Yo sé que hay amigos o amigas que, que, bueno, pues en un momento determinado lo han podido pasar mal, lo han tenido pérdidas, todos hemos tenido en algún momento alguna pérdida. Pero ¿cómo, cómo poder reforzar eh, eh, esa, ese, ese, esa eh, confianza de que nos espera algo después de, de, de este plano de esta vida ¿no? Quiero decir porque siempre queda la incertidumbre queda la, la, la parte quizá agnóstica ¿no? donde decimos ¿no? nos resistimos a creer nos resistimos a pensar porque no tenemos una eh, quizá estamos diseñados así como, como seres humanos ¿no? necesitamos tener eh, pruebas tangibles físicas y aunque hay testimonios aunque hay, pero queda un poco esa sensación eh, quizá más, más racional, no sé si por la época en la que vivimos nos hemos desconectado un poco de la espiritualidad, ¿cómo, cómo reforzar? ¿Cómo dar ese bálsamo para decir, oye, lo que tú sabes que sientes por dentro es real? Es decir, llegará un momento en el que, tranquilo, que nos espera un, un, una continuidad. Claro, claro. Lo que pasa es que, que todo este conocimiento, a diferencia de lo que a lo mejor hace la religión, no se puede forzar a nadie. No se le puede forzar a nadie a creérselo o intentar convencerlo. Porque precisamente el ampliar tu conciencia, este conocimiento, o poder experimentarlo, va a depender también de tu proceso. Hay gente que, que en esta encarnación, su, su plan de vida no pasa por conocer todo esto, o, o acercarse a este tema, o estar convencido de este tema. A lo mejor pasa por por estar escéptico o ateo completamente ante este tema. Y no pasaría nada tampoco, o sea, no, no hay por qué obligarlo. Muchas veces los planes de vida van así, hay gente que ha tenido vidas donde han sido muy creyentes y han experimentado esa espiritualidad muy fuerte y vidas donde eligen poder desarrollarse sin ese aspecto, sin el aspecto espiritual únicamente con el físico o con el, o con el más racional si lo queremos llamar así no por eso no se puede forzar a nadie cuando alguien empieza a, a leer a investigar si es el momento si siente por dentro que ahí hay algo de verdad aunque no sea todo lo que me cuentan que hay algo de verdad y a partir de ahí es solo permitir esa apertura a la experiencia lo ideal es poder experimentar tú la sensación de ese nivel de conciencia, que la podemos experimentar todos sin necesidad de desencarnar, sin, ese, sin necesidad de morir. En cuanto el ego, en cuanto la mente física se calla, de manera natural nosotros nos conectamos con, con lo que llaman el estado del ser o, o la alegría sin causa, que al final es la emoción de nuestra alma. Pero, y, y para eso solo necesitamos acallar la mente. Pero ¿por qué es tan difícil, Joaquín? O sea, te, te hablo... Eh, eh, incluso yo en mi caso, bueno, me imagino que, que igual que muchos amigos, ¿no? Es decir, intentas eh, aprender a meditar, intentas aprender a apaciguar, eh, bueno, pues un poco todos los, los miles de pensamientos, me imagino provocados por el caos diario, por las problemáticas, bueno, pues por el modelo de sociedad que tenemos a día de hoy, ¿no? Y a veces es, es difícil pararte a escuchar a uno mismo. Y cuando lo intentas, no es fácil, ¿no? Quiero decir, porque parece que necesitas... Eh, como, como demasiado trabajo, de, de esfuerzo, ¿no? Y muchas personas eh, pueden llegar a ver ahí un, un, un negativo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que eh, eh, no todo el mundo, ¿no? Cuando escuchas una meditación, cuando escuchas una, una guía para intentar relajarte o intentar visualizar, a muchas personas no les funciona porque quizás no tienen esa paciencia para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, conectar mejor con uno mismo? Y decir, porque yo sé que te cambia la vida, porque de hecho, eh, algunos testimonios eh, de FMs, hablando de, de ECMs antes de, de continuar, uno de, de los puntos en común que tienen es que cuando vuelven, muchos de ellos les cambia la vida por completo. No, no vuelven a ver eh, la vida de la misma manera, ni tampoco el miedo a la muerte. ¿no? Claro, claro, claro. Lo que hace que nos cueste tanto conectar con lo que somos, que al final resulta sencillo, pero es verdad que, que al principio parece complicado o parece una tarea muy difícil. Lo que, no, lo que nos la está haciendo tan difícil es que hemos crecido eh, identificados con nuestro pensamiento, identificados con nuestra mente. Y la mente es física, la mente condicionada es física. Pero de, casi desde que nacemos se nos enseña que tú eres tu pensamiento. A partir de ahí es cuando empieza la pérdida de lo que tú eres de verdad, porque tú no eres pensamiento. El pensamiento, igual que la emoción, están muy bien diseñados para desarrollar nuestra vida en la tierra. El fallo ha venido cuando me he creído que soy ese pensamiento. Entonces, todo lo que dice la mente, creo que lo estoy diciendo yo y ahí es donde me atrapa. Pasa pasa muy similar con la emoción, que también creo que soy mi emoción. Ahí es donde me desconecto. Por eso es verdad que todos los, los, los autores o los investigadores que desarrollan estas técnicas son siempre técnicas que se hacen muy poco a poco, cuya clave siempre va a ser desidentificarse de ese pensamiento, poder salir, aunque sea momentáneamente, del pensamiento y solo con eso ya no necesitas buscar nada, porque ahí te conectas con lo que eres, con el silencio interno que eres. No se necesita absolutamente nada más. No hace falta meditaciones complicadas, ni hace falta limpieza de no sé cuánto. Todo puede ayudar, pero al final es solo que puedas darte cuenta que no eres tu pensamiento. Que estás más allá de ese pensamiento. Eso es lo que llamamos el ego, ¿no? La identificación con mi mente y con mi emoción. Aprender a escucharnos en silencio, a, a reservar dentro de, de nuestro caos diario, dentro de nuestra vida ajetreada, eh, aprender a reservarnos 10, 15, 20 minutitos para poder estar en soledad, en soledad con nosotros mismos. Sí. ¿no? Sí. Y observar a la mente como lo que es, como algo externo. Entonces, en vez de estar eh, siendo arrastrado por la corriente de tus pensamientos, que puedas observarla mientras ella va pasando. Entonces tú te conviertes en observador. el observador. Exactamente. Totalmente. Que, por ejemplo, hay un autor muy bueno, el Cartole, que habla muy bien sobre esto. ¿no? Conviertes en el observador. Ese observador es el que está conectado con lo que eres. Con otro, con los otros planos de conciencia que llevas encima, que también habitas. ¿Crees, crees Joaquín, eh, eh, mirándolo desde ese lado científico que tú has estudiado, que has intentado indagar para, para poder hacer el libro, para poder, bueno, pues para poder aumentar tu conocimiento sobre, sobre el tema, ¿crees que, por ejemplo, eh, escenarios como la propia física cuántica eh, van a ayudar en el futuro a poder explicar o poder conectar esos hilos invisibles? Porque al final el ser humano, para bien o para mal, necesita eh, nuestra mente racional, supongo, entiendo, necesita eh, poder constatar ¿no? el, el que todo esto es real. ¿no? Por, por mucho sí. que nos queramos autoconvencer, siempre hay una parte que es muy difícil de acallar. ¿no? Entonces, ¿puede la ciencia en algún momento ayudar a conectar lo, lo espiritual con, con lo racional? Yo estoy convencido de que sí. Y precisamente la física cuántica abre ese camino. Y hay investigaciones muy, muy interesantes que se, han, que se llevan desarrollando desde los 70, de los 80, por ejemplo, las que, las que hizo Jacobo Greenberg, la, la teoría sintérgica, que, que ya hablaba sobre esto. Él, él, de manera científica, desde la Universidad Autónoma de México, lo que, lo que trataba era de investigar, por ejemplo, la capacidad de telepatía que teníamos, ¿no? Como una persona en un espacio cerrado y otra persona en otro espacio cerrado, cuando le ponías un estímulo visual a uno, lo recibía el otro. Y él investigaba eso a través de lo que llamó el espacio sintérgico. Al final también es hacia donde va o donde ya está ¿no? eh, la teoría cuántica. Y eso se sigue investigando. Ahora mismo en México hay una investigadora muy importante, rucerezo Cerezo, que sigue investigando todo lo que hizo Jacobo Grimberg y realizando unas una meditaciones, cambiando de conciencia para entrar en ese campo sintérgico. Ahí en ese campo sí que no hay ninguna terminología espiritual. Para quien no le guste la terminología, a lo mejor más espiritual. Eso es 100% científico. No se nombra la palabra espíritu en ningún, en ningún momento. Y la gente va accediendo a esos planos y desarrollando habilidades que les permiten, por ejemplo, comunicarse desde espacios diferentes totalmente bueno ahí, ahí me viene por ejemplo samparnia eh, con el biocentrismo ¿no? donde intentan también sí. explicar la, la, eh, bueno, pues la mente no local no es decir que, que, que estamos conectados Exacto. que somos como interfaces donde el objetivo es eh, eh, no estamos encerrados por así decirlo en nuestra mente física sino y que por eso eh, la conciencia eh, sobrevive ¿no? a, a, a nuestro propio cuerpo a nuestro propio cuerpo físico ¿no? al que estamos identificados y, y agarrados hay ¿no? o sea, que decir realmente eh, ese mundo espiritual tendría algo que ver eh, como, como te decía pues con, con lo que también eh, bueno, pues religiones orientales con el campo acásico o indias con el campo acásico o en este caso bueno pues la, la, la física cuántica con lo que sería ese espacio de, in, de información ¿Es, es una manera diferente de referirnos a lo mismo sí sí completamente es una forma diferente de hablar exactamente de los mismos espacios Exactamente iguales, sí. sí. Bueno, pues Joaquín, ya es, es el momento de adentrarnos, ¿no? Quiero decir, ¿qué ocurre en ese momento? Quiero decir, porque hasta ahora hemos ido viendo un poco el, el, los previos, quiero decir, momentos del de, de ego, de cómo cómo nos preparamos para, para ese momento o no nos preparamos. Quiero decir, yo creo que a día de hoy nos hemos desconectado por completo de, de la terminología o del proceso quizá de la muerte, ¿no? Que es un proceso y lo hemos visto pues como algo lejano. Quizá también por un instinto natural, físico, ¿no? de, de, de supervivencia, de no querer que llegue. Pero una vez que llega ese momento, o sea, una vez que estamos mmm, bien por un accidente, bien por naturaleza, quiero decir, porque nos hacemos mayores y llega hasta ese último momento, ¿cómo afronta eh, eh, la persona ese último momento? ¿Cómo da ese salto? ¿Cómo es ese pasar de, de bueno, pues de esta situación eh, a la que, bueno, pues vemos tangible, vemos real, vemos en la que hemos nacido ¿cómo, cómo se da ese salto a ese otro lado te refiere ya a cuando sí. sales del cuerpo sí, o los minutos ese, ese, ese proceso en el que ya la persona empieza a notar eh, o saber que algo ya está pasando que no hay vuelta atrás y que empieza otro viaje que empieza otro viaje diferente sí pues es un proceso muy, muy sencillo, donde se vive con muy poco miedo. La persona incluso, aunque tenga mucho miedo justo antes de morir, que no es lo habitual, porque en los últimos segundos casi siempre acaban relajándose y rendidos y, se, y, se, y, se, y ya se dejan ir, lo que, lo que va a experimentar primero es cómo sale nuestro siguiente cuerpo, el astral, del cuerpo físico. Somos, tenemos como diferentes cuerpos, ¿no? como una cebolla, y lo que hacemos es dejar un cuerpo el cuerpo físico, que vive en el plano físico, para empezar a actuar desde el cuerpo astral en el plano astral. Y entonces eso que se va a notar en el proceso de la muerte es cómo sales de ese cuerpo y empiezas a vivir en el otro. En ningún momento pierdes la conciencia, solo que dejas de experimentar el físico para experimentar el astral. Y entonces lo que sí relatan siempre todos los pacientes es que se siente una sensación de hormigueo por todo el cuerpo, una sensación de paz muy intensa, un zumbido en los oídos y ya está. Se sale rápido, para segundos. Y en el momento en el que se sale, en ese estado de paz, lo que, lo que vemos es exactamente el mismo lugar en el que hemos desencarnado, en el que ha muerto el cuerpo físico. El mismo sitio. Si estábamos en la habitación de un hospital, seguimos viendo la habitación del hospital y, nos va, y vemos ese espacio. Hay diferencias en la forma de percibir el espacio, porque lo estamos percibiendo ya con otros sentidos, con los sentidos astrales. Entonces, pues los colores se ven más vivos, se ven más vibrante cualquier objeto que haya, pero lo que se está a las personas se les empieza a ver también su, su cuerpo astral, entonces no ves solo a tus seres queridos que están ahí acompañándote, sino que ves también su cuerpo astral como es. Y eso es lo que se experimenta, no hay ningún tipo de... De daño, de dolor. Es muy, muy sencillo, muy sutil, muy, muy suave. donde todavía hay una identificación, entiendo, con el con el ya no con el ego, sino con el yo, ¿no? Quiero decir, con, con, con la parte física, no con el cuerpo. Entonces ahí no se produce. Y es algo que me parece curioso, ¿no, Joaquín? Quiero decir, porque al final eh, debería ser un shock, ¿no? Quiero decir, el, el, el darte cuenta, no sé hasta qué punto la persona es consciente en ese mismo momento. Eh, bueno, pues que ha dejado este plano. No vamos a hablar de, de, de dejar de vivir porque sigue viviendo, pero que ha dejado ese plano y, y está reconociendo ¿no? a su propio yo. Es como, es como una ruptura total de, de, del ego. ¿no? Claro. Lo, lo que pasa es que en esos primeros momentos, en ese plano astral, todavía mantenemos al 100% nuestra personalidad. Nuestros pensamientos que teníamos físicos se, todavía se están manteniendo en el plano astral y especialmente nuestra emoción. Al plano astral también se le llama el plano emocional porque su energía es de emoción. ¿no? Por eso luego lo vamos a experimentar de diferentes formas según nuestra emoción. Si la muerte ha sido, ha sido pausada, si tú estabas esperando morir, en, en ese mismo momento te das cuenta que tú ya no estás en el, en el plano físico y que estás vivo. Porque estás viendo tu cuerpo, a tus seres queridos y tú te estás viendo vivo. Entonces sabes que algo pasa. Hay gente que necesita un poco de tiempo para adaptarse a lo que ha pasado, porque sí que hay veces que se experimenta como un, como un pequeño trauma, ¿no? Porque no, no sabes qué está pasando. Las personas que mueren de manera repentina, que no lo esperaban, en un accidente repentino, de, de, una, de una muerte rápida, a veces sí que necesitan un poco más de tiempo para entender lo que ha pasado porque no lo esperaban y a veces ni siquiera se dan cuenta que su cuerpo físico está fuera de ellos, ¿no? Pues tienes un accidente, desencarnas, pero tú sigues viendo tu cuerpo a lo mejor fuera del coche y no miras ni siquiera el físico. Entonces tú sigues andando y te das cuenta que algo pasa cuando intentas hablar con alguien y no caso. te ve y no te escucha. Exactamente. Tardan muy poco en darte cuenta que algo pasa, ¿no? Pero bueno, puede, puede necesitar unos, unos minutos, unas horas en darse cuenta. No varias semanas, como pasaba en el sexto sentido. Que ese señor necesitó mucho tiempo para darse cuenta de lo que pasaba. Pero si es repentina, a veces hace falta un poco más de tiempo para asimilar. No, a mí me pareció maravillosa, por ejemplo, la película de Ghost una película bueno para los que tengamos ya una cierta edad no pues un poco cómo se veía ese proceso cómo hablaba con las personas cómo nadie escuchaba y quizá ese shock inicial de no entender de no entender qué es lo que qué es lo que estaba ocurriendo sí. pero entonces Joaquín precisamente no en, en, cuando hablas de, de personas que tienen ese accidente que no se esperaban la pregunta que muchos nos hacemos es entonces hay un plan o no hay un plan es decir eh, ¿Es todo fruto del azar o realmente había un plan definido de cuándo empieza nuestra vida, de cuándo tiene y cómo tiene que terminar? Es decir, ¿hasta dónde queda entonces la planificación del propio espíritu, de las propias experiencias, del libre albedrío? ¿Cómo, cómo es todo esto? Ese es un tema interesante. Claro. <laughs> sí, sí. La. La experiencia que vamos a tener en la Tierra, la vida física, está diseñada perfectamente desde el mundo espiritual. Se diseñan perfectamente todas las situaciones que se tienen que experimentar. Lo que pasa es que no es un plan rígido. Hay, hay una guía, como, como una guía de estudios y cada uno va eligiendo y es un plan que está vivo, es un diseño vivo. De manera que si yo he diseñado enfrentarme a esta situación para aprender algo y no lo aprendo, se rediseña el plan, porque está vivo, uh -huh. para volver a experimentar esa misma situación. Por eso hablamos muchas veces de experiencias que se nos repiten y que no terminamos de, de avanzar. Por bueno, se va rediseñando todo hasta que nos aseguremos que se aprende, ¿no? Pero todo, todo está diseñado. Está diseñado el momento de nacimiento, los padres que vas a tener, las parejas, los hijos, la... todo, todo está diseñado. Incluso tu aspecto físico está diseñado. Y todo lo diseñas tú. Lo diseñas tú desde otro plano de conciencia, junto con tu guía, con seres que se dedican a acompañar en ese proceso, y se diseña lo que más te va a servir a ti, siempre. A uno y a otros. Y también el sí, sí, exactamente. Lo que más te va a servir a ti y, al, y a tu grupo de almas que van, a, es. que van a ser familiares tuyos en esta vida. Eso es por... lo, que más, lo que más va a servir. Por, por eso te, ahí te preguntaba, ¿no? Que si, para entender, que sí, si, porque al final eh, creo que es, es la. Entiendo que es la propia complejidad de nuestro cerebro de buscar eh, la manera racional, ¿no? Y decir, bueno, pues tantas desgracias que ocurren, o niños que, que siendo bebés apenas eh, sin experiencia vital, quiero decir, ¿qué, ¿qué experiencia quizá puede tener un niño que, que apenas unos días, unas semanas o unos meses de nacer que tiene que, que desencarnarse y marchar, ¿no? Es decir, es un aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje puede tener ahí ese alma? O si es un aprendizaje propio o un aprendizaje para... Para los que se quedan, no lo sé. Eh, es, es buscar quizá una, sí. una, una explicación ¿no? a, a ese tipo de, de acontecimientos. Sí. Y, y además se experimenta así cuando toda esta información que, que, te, que te comento ahora surge de, de la investigación que se hace en las regresiones al mundo espiritual a través de hipnosis. Y ahí se descubre lo mismo que hablábamos antes: que independientemente de las creencias que tenga cada uno, cuando hace cualquier tipo de, de, de tarea de este tipo, eh, van a encontrar lo mismo, lo encuentran todos. Lo que vemos ahí es que en ese plano de conciencia, al que podemos llamar plano espiritual o plano mental, como queramos, tú diseñas la vida que necesitas y la diseñas junto con tu grupo de almas, con tu familia de almas. Por eso cuando te comentaba, tú eliges quiénes van a ser tus padres. Claro, pero ellos tienen que estar de acuerdo. Y se hacen acuerdos ahí. Y hay almas que tienen que ceder, y a veces en esas regresiones se ve cómo se hacen acuerdos, se hacen pactos, hay cosas que el alma quiere, pero al final tiene que ceder en no hacerlas para que la vida de todos les sirva a todos, a todo el grupo le tiene que servir. Una, una conexión sí. múltiple, ¿no? Es decir, donde, donde todo esté relativamente conectado, ¿no? Efectivamente, sí. A nivel físico parece muy difícil de poder integrar todo eso y conectar todo eso, porque incluso te conectas con gente que, que te vas a ver pasar una vez en la vida. Gente que pasa por tu vida, te enseña algo fundamental, se va y ni siquiera era de tu grupo de alma ni de tu familia espiritual ni nada, ¿no? Pero todo se diseña muy bien desde ahí para que cumpla su función. El momento de la muerte no se diseña el día concreto. Lo que hace el alma es saber de qué forma se tiene que ir, eso sí, si va a ser un accidente, si va a ser eh, muerte natural, rápida, dolorosa, se diseña como tiene que ser. Y el momento concreto no, es cuando se den las circunstancias suyas y de su entorno para que esa muerte física tenga, tenga todo el valor que tiene que tener. Tenga un sinsentido, aunque no le encontremos el sentido, ¿no? El sentido quizá del propósito de, de, de vida de, de ese alma, ¿no? Sí. O sea, parece, escuchándote, parece todo tan sencillo. Sin embargo, luego la vida es tan compleja, Joaquín. Pero vida, es sencillo. La vida es tan compleja que a veces... Eh, es, es romper, me imagino que es romper, y en esto, como, como psicólogo, lo sabrás perfectamente, ¿no? Es decir, romper patrones de, de pensamiento que probablemente hemos adquirido desde, desde, que, desde que nacemos, ¿no? Prácticamente desde que nacemos. Exactamente. Es quitar patrones ya ni siquiera añadirse patrones nuevos sino poder quitar patrones quitar condicionamientos y quitar estructuras no, muchas veces nos estamos aferrando a estructuras que se quieren caer y yo no las quiero soltar y al final pues se manifiesta en el cuerpo no pero pero es sobre todo soltar y estar abierto a cualquier cosa y y, y, y fluir con lo que va surgiendo sí totalmente entonces en ese proceso de, de, de muerte joaquín es decir hablábamos ¿no? un poco en el momento de desencarnarse en el momento en el que la, el, el, el alma es consciente bueno nunca deja de ser consciente pero es consciente de que hay un cambio de que, de que se inicia ese ese otro viaje y a partir de ahí bueno pues hemos escuchado no la la por, por ejemplos no Es decir de personas que vienen que nos acompañan seres de luz dependiendo, me imagino, también de, de la manera más sencilla para, para aprender, bueno, para entender por parte de, de las costumbres o de lo, la religión que tenga esa persona. No sé si será así. Y, y a partir de ahí empieza un viaje. Eh, se hablan de, de prados magníficos, de paisajes, de vivencias, de qué es lo que ocurre en ese momento, dónde vamos. Sí. Y esto es súper interesante, pero es donde puede, podemos encontrar cierta complejidad. Los espacios a los que vamos son siempre los mismos y son espacios de energía. Eh, por explicarlo con un término informático, vamos, hay un, hay un código mm. y luego van a ver unos escenarios. Como Matrix. Los escenarios. Sí, no la he visto, siempre la he querido ver, no la he visto todavía, pero, <laughs> pero, pero es eso: hay unos campos que son todos iguales unos campos de información como llamábamos, ¿no? Esos, esos campos, esos planos, si los queremos llamar así, y los escenarios que se van a hacer en esos planos van a depender un poco del de observador, del que está ahí, de la vibración de ese observador, de las creencias de ese observador, pero debajo de todo eso, el campo es el mismo para todos. Llega un momento que al final los escenarios son comunes, pero hay un primer momento donde los escenarios van a depender de, la, de, de cada uno. Entonces, Alguien, por ejemplo, que está en el astral eh, y tenía creencias eh, de que eso iba a ser a lo mejor el paraíso, pues es posible que a medida que sube en el astral vea eso, esos espacios de paraíso, ¿no? O espacios eh, o quien esperara algo más sombrío, más pues que vea esos espacios más sombríos dependiendo de, de la idea que tú llevaras y la emoción que tú lleves en eso, ¿no? Pero Luego sí que es verdad que hay unos espacios comunes, aunque varían entre unos y otros, que son espacios de transición por el astral, que suelen ser relajantes y se diseñan para que sean relajantes. Hay una parte que ponemos nosotros, pero a medida que subimos hay unos escenarios que ya no diseñamos nosotros, sino que están diseñados ahí, que son relajantes. Prados, playas, praderas, eh, eh, sitios relajantes, donde poder estar mientras nos adaptamos a las nuevas frecuencias. Entonces, el que, el que haya una diferencia de escenarios no, no importa tanto como que estás en el campo que tienes que estar. Y a descansar, ¿no? Tú hablabas en el libro también de un proceso de recuperación, ¿no? Como si, hubiera, como si la vida claro. de alguna manera eh, fuera un proceso de desgaste, ¿no? Un desgaste emocional vibracional eh, eh, y a partir de ahí necesitamos un periodo es como como el deportista que juega un partido sí. de élite y necesita ese momento de recuperación no exactamente cuando ya vamos abandonando el plano astral el plano astral lo abandonamos como el físico al final el cuerpo astral también se muere también se desintegra y yo sigo subiendo ahí en esa subida que hago es donde se suele ver o, o suelen relatar esa especie de túnel de luz o de un camino que los va llevando siempre hacia arriba y es lo que suelen relatar ahí. Se les señala hacia dónde dirigirse. Y ahí en ese proceso es cuando abandonas el plano astral y entonces entras en el siguiente plano de conciencia, que es el plano mental o el mundo espiritual. Y allá pasan diferentes cosas. Si has tenido una vida muy difícil y todavía llevas carga emocional, que de alguna forma, en vez de quedarse en tu traje astral, ha traspasado más a fondo, necesitas un tiempo de recuperación, de limpieza. Y entonces al primer sitio que vas son a sitios de recuperación, pero, donde se limpian todas las capas emocionales. Y por qué, mira, me lo están, lo están preguntando además de manera recurrente en, en el chat, y aunque luego haremos preguntas al final, pero sí quería, sí quería eh, sacarlo ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué entonces, nos lo preguntaban en, en sus amigos, ¿por qué se sufre? ¿Por qué elegimos sufrir? ¿Por qué... La vida en general, salvo, bueno, con todas esas excepciones, o, o al, quizás es lo que más recordamos, o la percepción que más tenemos, que más se ancla, que más se fija, ¿no? Pero hay una, hay una eh, parte de, de sufrimiento que es, es eh, probablemente incluso superior a los momentos de felicidad, ¿no? O, de, o de, de tranquilidad. ¿Por qué elegimos entonces sufrir? O en algunas vidas incluso un sufrimiento extremo, ¿no? De, de... Sí. Esta respuesta no es muy popular, pero, pero es, lo que, es lo que hemos encontrado. No elegimos sufrir en el, en el mundo físico. No diseñamos nuestra vida para sufrir. Podemos tener experiencias muy dolorosas, emocionalmente dolorosas, pero no se elige sufrir. Aquí sí que es verdad que vamos a sufrir, pero el sufrimiento es algo que va a añadir nuestro ego físico lo añade el ego el dolor no que tú tengas una experiencia dolorosa que pierdas a alguien que, que te diagnostiquen en alguna enfermedad ese dolor ese es natural y es tu brújula emocional el sufrimiento lo añado yo y lo añado yo desde mi ego desde cómo lo interpreto cómo lo juzgo cómo me había pegado qué estructuras tengo al final en mí, el sufrimiento me lo está generando siempre la resistencia esto que está pasando no lo quiero el no ese no reactivo a la vida es lo que me va a hacer sufrir. No, no la situación en sí. Esa puede ser dolorosa. Pero el sufrimiento me lo añade después mi ego diciendo no a lo que es. Y de hecho, también venimos a experimentar el poder trascender el ego desde ese sufrimiento. El problema es cuando creo que al final ese sufrimiento es real y me envuelve tanto que soy incapaz de salir de ese sufrimiento durante una vida entera. Entramos en un bucle, ¿no? en, un, en un ciclo donde, donde no se ve salida, ¿no? donde, donde se repite constantemente el patrón. Exactamente, era una experiencia diseñada para que experimentaras algún tipo de dolor, de carencia, y se cuenta con que vas a sufrir, pero tenemos libre albedrío. Puedo sufrir todo lo que yo quiera a través de mi mente física. De hecho, nos pasamos la vida sufriendo por cosas que no han existido todavía y que probablemente no van a existir. Eso se había diseñado así, no porque no está pasando. Y sufro por algo, la, las personas que tienen trastornos de ansiedad están sufriendo constantemente y en estado de alerta por algo que no existe. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que sufrir? No, es que el, el sufrimiento se lo está añadiendo a su mente, no venía a sufrir eso. Que de todo se aprende, al final sirve todo. Pero no diseñamos la vida para sufrir. Y el, para sentir dolor puede y ser. Y el, el dolor físico, por ejemplo, es decir, personas con, con enfermedades. Yo al final te voy te voy preguntando, Joaquín, yo sé que evidentemente, bueno, pues si en alguna respuesta, en alguna pregunta patino, pues tú me lo dices con total confianza, Joaquín. Pues esto parece un interrogatorio de, de tercer grado, ¿no? Hola. Pero, por ejemplo, el dolor físico, es decir, personas que, que tienen enfermedades muy complicadas, muy duras, ¿no? Eh, ¿Qué son? Eh, ¿Son pruebas de, 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 de superación o de experiencias que teníamos que... Que, que superar o que, o que vivir eh, ese tipo de, de vidas que en ocasiones están, están rodeadas de dolor ya no tanto del sufrimiento emocional que ahí te doy plena razón no el sufrimiento emocional muchas veces nos lo creamos nosotros mismos precisamente por nuestra mente racional de, de entender que todo eh, es nuestro o que todo <laughs> que no tenemos que dejar soltar las cosas y que todo nos pertenece no pero el dolor físico el que no es emocional el que es físico ¿Por qué en algunas ocasiones parece que con algunas personas se, se ceba ¿no? en, en, en sufrirlo o en, en tenerlo? Sí. De, de la enfermedad, lo que, lo que sabemos a este nivel hasta ahora es que puede venir, puede responder a dos cuestiones. Pueden haber más. Yo digo las dos que hasta ahora conozco, pero puede ser que haya más. Unas veces vemos que la enfermedad física, el dolor crónico responden a una planificación que ha hecho el alma igual que la enfermedad y el alma diseña que una de sus experiencias va a ser esa con alguna finalidad siempre con una finalidad y otras veces y otras veces lo que lo que va a pasar es que no está diseñado a lo mejor que se tenga ese dolor o esa enfermedad física pero es un, una herramienta un recurso que va a utilizar al final nuestra alma para indicarnos algún camino a seguir que, nos, que no estamos siguiendo o que nos ha pasado desapercibido. Por ejemplo, muchas veces cuando acumulamos mucha emoción o tenemos muchas experiencias que no hemos terminado de digerir, al final el cuerpo físico es el que responde. Es como, como el último recurso para obligarnos a enfrentar algo, alguna situación, alguna emoción alguna estructura que llevábamos dentro y que no estamos pudiendo ver. Y entonces el cuerpo va a ser el último recurso. ¿Por qué es el último recurso? Porque del cuerpo no puedo huir, del cuerpo físico no me puedo marchar, de lo demás puedo eh, hacer cualquier conducta habitativa, pero el cuerpo lo tengo todo el tiempo hasta que me voy. Y es la manera de enfocarme en eso. Y vemos muchas veces que cuando se resuelven emociones, o situaciones o pensamientos que estaban generando mucho sufrimiento, la, la enfermedad remite. En muchas ocasiones. Y, y, y sobre todo los dolores crónicos remiten. Pero, pero tengo que entender qué me quiere decir esto. Totalmente. Y otras, y otras veces es, es el alma la que ha diseñado desde el principio tener una vida con algún peso físico porque le está sirviendo para... Lo que haya planificado, que le tiene que servir, que en cada caso puede ser diferente. Y llega un momento, eh, Joaquín, y decir, estábamos hablando. Bueno vamos, vamos a continuar y luego te hago, te hago esta pregunta. Al final, el, la pregunta que te quiero hacer es si llega un momento en el que el alma entiende que eh, ya no, no, no quiere volver a reencarnar, quiero decir, no quiere volver a. o no necesita regresar más a, a este plano físico, y entonces qué ocurre? Quiero decir, ¿Cuál es entonces el, 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 uh -huh. el propósito? ¿Cuál es el objetivo final, no? Energía, eh, hay algún tipo de claro, estamos acostumbrados a mirarnos en el espejo y reconocernos visualmente, no y decir entonces, qué ocurre en ese plano astral eh, conforme vamos aumentando nuestro nivel de, de conciencia, quizá, eh, de lo que somos sí. cuando llegamos a ese mundo que hablábamos espiritual, después de la sanación y todo esto, vivimos ahí muchísimo tiempo, más que en la vida física, y ahí tenemos nuestra familia espiritual o grupo de almas. Nuestros trabajos nos dedicamos siempre a algo, nuestros estudios quiero decir ahí es un, es un plano que aunque parece poco espiritual decirlo así, pero al final es un reflejo mejorado del físico y cada y, y hasta cierto punto hay, los planos van siendo así. uno es un reflejo mejorado del anterior de manera que en el mundo espiritual las experiencias son similares a las físicas, pero sin sufrimiento, sin dolor, sin cuerpo físico. Pero la gente estudia, trabaja, tiene su familia de otra forma, ¿no? Pero, pero se mantiene esa estructura, una estructura mejorada, pero se mantiene. Y cuando el alma ha aprendido todo lo que necesitaba aprender y considera que ya no necesita aprender más, porque nota ese nivel de evolución, entonces deja de reencarnar, pero continúa evolucionando en otros planos. Continúa evolucionando, por ejemplo, en el mundo espiritual. Y entonces se dedica, por ejemplo, uno de los trabajos cuando dejamos de reencarnar es acompañar a quienes todavía tienen que reencarnar. Esos son lo que llamamos los guías espirituales. Cada religión le ha puesto un nombre, ¿no? Ángel de la Guarda o como lo quiera llamar. Pero los guías espirituales son seres que se reencarnaron exactamente igual que nosotros. Llegó un momento que ya no necesitaban reencarnar más, así lo consideraron. Y entonces se dedican a ayudar a otros. Y así también van evolucionando ellos y luego se va evolucionando más y en el mundo espiritual hay sabios que son seres que ayudan a los guías y todo va siendo de esa forma, ¿no? Se va evolucionando también ahí. O encarnando en otros en otros sistemas. No solo puedes reencarnar en la Tierra, puedes reencarnar en otros sistemas, en otros planetas, en otros sitios. Se reencarna en muchos sitios y la Tierra es solo uno de los que se reencarna, ¿no? Y se pueden evolucionar otras capacidades y otras cosas en otros sistemas pero siempre es una constante evolución hacia arriba. Quizá la grandeza del universo o la infinidad del propio universo es un mecanismo de, de protección para mantener separados esos planos o esos, esos mundos donde cada uno tiene un, un proceso de aprendizaje diferente. Pues no, no hay el concepto de, de infinidad, el concepto de eterno que, que, que vemos cada vez que miramos arriba, es apabullante, casi ¿no? igual de apabullante que el, el mero hecho de, de, de entender que bueno pues que, que vamos hacia otro lado cuando terminamos cuando terminamos esta vida ¿no? sí sí luego al final descubrimos que todo eso que estamos viendo infinito eres tú pero eso eso, es otro. eso ya a lo mejor se nos queda grande <laughs> pero que al final no, había, no ha habido nunca nada fuera de ti claro, y es, que es es un reflejo interior de nosotros mismos no o del propio ah, alma por así de, por así decirlo es que te, te podría decir ya te digo Joaquín que, que yo no sé si eh, eh, llevamos ya más de más de bueno pues una hora de, de, de conversación y yo creo que con el tiempo necesitaremos una segunda charla ¿eh? porque de verdad que hay miles y miles de preguntas que estoy convencido que podríamos que podríamos hablar sin embargo bueno pues en, en, en esas dudas no quiero decir que, que te comentaba por qué no tenemos la capacidad por ejemplo no sé si la tenemos o no, eh, de conectar, de poder acceder, ¿no? Es, es como si este plano físico nos pusiera en una barrera impermeable, porque quizá fuera más sencillo, ¿no? Si, si decir, si de alguna manera tuviéramos acceso, que cuando una persona se va, que pudiera decir, oye, pues eh, lo, lo, lo pongo un ejemplo muy. muy como coger el teléfono y decir, oye, que estoy bien, ¿eh? que no pasa nada, no te preocupes, eh, eh, tú tranquilo, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo estoy en otro lado y estoy perfectamente. ¿Por qué no existe la posibilidad de conectar con ese otro lado, con ese mundo astral, con ese mundo espiritual? Sí. Pero es la pena, porque sí está la capacidad innata de conectar con esos planos. Todos, no gente especial que tiene unas características, todo el mundo tiene la capacidad de conectar con otros planos. Y es que no puede ser de otra forma, porque nosotros somos seres multidimensionales, o sea, estamos en todos los planos a la vez, en todas las dimensiones a la vez. Solo que ahora mi conciencia en este momento está concentrada en el, en el plano físico. Pero yo tengo todos mis cuerpos a la vez, en todos los planos, porque me rodean todos esos planos. Solo tengo que mover mi conciencia de uno a otro. Y me puedo conectar, porque no me lo está impidiendo nadie. Por ejemplo, mucha gente en duelo tiene experiencias, muchísimas, de, ser, de sus seres queridos enviándoles comunicaciones constantemente. Los acarician, les hablan, les envían mensajes de cualquier tipo, les hacen señales con objetos físicos y es constante en los se introducen en los sueños porque mientras estamos durmiendo como cambiamos a ese plano astral, ellos pueden acceder a ese plano a, a donde estamos, meterse entre nuestros sueños mentales y comunicarse con nosotros. O sea que la comunicación ahí en esos casos es constante. Y nosotros con ellos? Es, nosotros con ellos lo que pasa es que ellos constantemente nos están viendo y escuchando. Porque para nosotros puede ser más difícil cambiar de plano a uno más elevado, más sutil. Pero desde el sutil no es difícil estar conectado a planos más bajos. Entonces ellos nos están escuchando constantemente, nos ven constantemente. Cada vez que le hablas, le está llegando esa información. Por eso hay muchas religiones que tienen como rituales para sus, el ser querido que se ha ido de leer libros como de instrucciones, ¿no? Les pasa a los budistas, que le van explicando al que se acaba de ir el proceso que tiene que seguir y se lo leen con voz alta, en voz alta porque saben que los están escuchando. Y aquí también hay gente que lo hace y que también vemos que funciona. El explicarle a tu ser querido que se acaba de marchar dónde se encuentra, tranquilizarlo, eso le ayuda. Es quizá lo que hacían incluso los egipcios, ¿no? Con la preparación de, del viaje con, con la barca, ¿no? Para explicar un poco todo, de alguna manera, el, el proceso de, de cambio de, de mundo, ¿no? De, de plano. Sí, sí, exacto, exacto. Fantástico. De verdad, eh, Joaquín, que esto te lo decía al principio y lo estoy disfrutando de verdad como, como un crío, ¿no? Entonces, si seguimos un poco en, en, en ese camino, quiero decir, ¿los sueños qué son? Es algo más. O sea, yo entiendo, al final, eh, científicamente, ¿no? Quiero decir, empíricamente, el sueño es un proceso donde la mente desconecta, relaja, se recupera, eh, evidentemente, bueno, pero donde el cuerpo tiene la capacidad de volver otra vez a, a recuperar la energía que se ha perdido durante el día. Todos tenemos muy claro que a nivel físico se producen unos mecanismos que son necesarios para, para nuestro propio rendimiento. Pero en ese mundo onírico, en ese mundo. Desde siempre ha generado bueno, pues precisamente la imaginación, ¿no? el, el que haya conexiones con otra cosa. ¿Son los sueños. o, o qué ocurre en los sueños? Eh, más más que, que son los sueños. ¿Ocurre que se puede conectar o que se puede viajar hacia, hacia ese plano astral? ¿Es habitual? ¿Esto que hemos escuchado en algunas ocasiones del viaje astral es real? Sí, sí. Cuando nosotros, cuando nosotros dormimos cada noche una parte de nuestra, nuestra conciencia sale al campo astral, va al plano astral. Lo que pasa es que habitualmente estamos dormidos en el plano astral en ese momento. Dormimos físicamente y dormimos en el astral. Y ahí suceden varias cosas. Por un lado está la mente física y la mente física a nivel psicológico aprovecha el sueño para gestionar la información de los días anteriores que necesita ser integrada a nivel cerebral y entonces hay unos sueños que llamamos los sueños de la mente. Y luego hay otra parte que es la experiencia que estamos teniendo astral. Y en la experiencia astral lo que sucede muchas veces es que en ese espacio astral al que vamos durmiendo se nos genera, era lo que hablábamos, ¿no? De que hay como un campo y alrededor se nos genera un escenario. Uh -huh. Muchas veces lo que sucede en el astral es que se nos genera un espacio simbólico en el que nosotros podamos entender cosas de nuestro día a día que no estamos entendiendo. Entonces tenemos sueños simbólicos, ¿no? que se llaman. Donde los símbolos hay algunos compartidos, pero normalmente los símbolos van a ser muy personales, son cosas que entiende la persona que lo está experimentando y ya está. En ese campo, mientras mientras estamos dormidos se activa una parte de nuestra conciencia y puede trabajar en ese campo astral y además ahí es donde aprovechan nuestros seres queridos para comunicarse con nosotros esa es una de las formas de acceder al astral estando vivos luego están los viajes astrales que son las técnicas que utiliza alguna gente donde estando despiertos sin dormirte usan unas técnicas para que para salir del cuerpo muy similares prácticamente iguales a lo que a lo que nos sucede cuando morimos y de hecho sienten las mismas cosas. El hormigueo, el, el zumbido, lo sienten igual, y estando despiertos, salen al plano astral. Entonces están muy conscientes en el plano astral. Esos son los viajes astrales. Difieren, difieren de, de lo que es un ir al astral mientras duermes, son mucho más intensos, están muy despiertos ahí. También están menos protegidos. Pero, pero son las dos formas que tenemos de acceder a ese astral, sí. ¿Protegidos? Es decir, aunque hemos hemos hablado, ¿no? Quiero decir que, que el, el concepto cielo y infierno es más una recreación cultural o religiosa, incluso un método de control por parte de, de, de las personas, pero sí que es cierto, por lo que tú comentabas, ¿no? que, que al haber diferentes niveles, o sea, es decir, nosotros no estamos en el más bajo. Es decir, hay planos o hay eh, eh, vibraciones, no sé si más densas, más bajas, pero que pueden llegar a ser... Como concepto, ¿no? Como concepto mal, como concepto de, de, del mal. ¿El mal existe como tal entonces? ¿O es también una percepción humana racional? Eh, eh, es, existe el bajo astral, que, que, que es una zona del astral con, una de, con, con mucha densidad. Y no es, que, no, es que, no es que sea el mal. Normalmente la, los seres que habitan ahí personas que habitan ahí, son gente que, 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 que está sufriendo mucho y que, y que se, bueno, se van equivocando en la forma de hacer las cosas. Entonces pueden asustar, pueden intentar hacer daño de algún tipo, son los que algunas veces se les llaman obsesores ¿no? y, y los que pueden hacer algún tipo de, de daño siempre que tú vibres con esa energía, si no, no pueden hacer nada. Pero, pero no hacen el mal porque exista el mal, sino porque, bueno, es una forma equivocada en la que están enfrentando su sufrimiento y sí, de no evolución, ¿no? De no aprendizaje, de, de lo que hablábamos al principio sí. de repetir constantemente un mismo, un mismo curso hasta que consiga pasar de, de nivel, por así decirlo. ¿no? Es, es, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que pesan mucho y entonces, pues, tardan mucho tiempo en salir de ahí, y ahí pues, pues, pueden confundir las formas de hacer las cosas y pueden en hacer mal las cosas, ¿no? O, o intentar hacer daño de algún modo. No es lo mayoritario, pero, pero bueno, están ahí, ¿no? Entonces, de manera contraria, Joaquín, es decir, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y, y esa figura de, de Deidad, esa figura de Dios existe? ¿Es energía? ¿Es ese, ese papel creador? ¿no? ¿Es real? Hay, hay seres que, que las experiencias de regresión o de Dar Sanón cuando se conectan espiritualmente. Hay gente que es capaz de ir a planos muy, muy elevados y ven, y ven seres que podríamos llamar deidades, ¿no? Por, si, por, por considerarlo, ¿no? Que tienen, desprenden una energía infinita de amor, de, de, de sabiduría. Pero el concepto que podemos tener de un Dios con una forma creador, ese no, no, no puede existir. No tiene sentido que exista ni. ni y por, y por tanto nadie, nadie lo ve no pero no, no, no hablo tanto figurado o sea no hablo de no hablo como bueno pues como la película de Morgan Freeman con la barba y tal de, no pero sí me refiero más al concepto de energía no de, de algo que crea no que de alguna manera es sí. eh, pistoletazo de salida es chispa no inicial que luego, luego hay sí. que ver de dónde sale esa chispa no que si son las eternas preguntas que a nivel racional nos podríamos hacer pero ¿Ese, ese concepto o esos, ese tipo de seres, entonces, que están eh, a años luz de, de evolución, ¿de dónde salen? Joaquín, claro, porque es, es un poco como la pescadilla que se muerde la, la cola, ¿no? Es decir, bueno, pues... ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Entonces, al final intentas buscar, no sé si es nuestra propia mentalidad humana, ¿no? Pues una explicación hacia, hacia todo. No sé si te habrá pasado a ti desde chiquitito hacerte todas claro. estas preguntas, ¿no? Que te, que te hago yo ahora. Claro, claro. Lo que pasa que hay es que es, ahí hay que ir muy alto y, y hay preguntas que quedan sin resolver, por supuesto. Al final no podemos terminar de saber al 100% qué es lo que quiere el uno con todo lo que ha montado, ¿no? Pero siempre... Lo, lo que, sí que se conoce el, el proceso hasta donde nosotros llegamos, ¿no? Y es como el, el uno, solo existe uno, es el uno con el nombre que le quedamos dar, y como él genera, empieza a generar lo que tú decías, ¿no? Esa chispa divina a la que algunas filosofías llaman la mónada, ¿no? Y como esa, ese, ese principio de vida empieza a descender por diferentes planos de conciencia. Cuanto más baja, pues va bajando, bajando hasta que, hasta que estamos en el cuerpo físico, pero, pero hay otras chispas divinas, otras, otras mónadas que no llegan a bajar aquí, entonces se mantienen mucho más cerca de la propia de lo vida. original. De, exacto, de, de, del, del uno. No son los términos correctos, porque no estamos más cerca ni más lejos, pero bueno, con menos densidad, por, por entenderlo de alguna forma. Esos son los seres a los que algunas veces vemos como deidades o, o como seres excesivamente sabios, ¿no? O, o generadores o también creadores. No solo crea el uno, sino que el uno crea también a través de, de, todo, de todos estos seres. Eh, y entonces, algunos han surgido de ahí que nunca han llegado a encarnar físicamente, y otras veces han sido, son pro, gente que ha llegado a ser humana, que a través de su proceso de evolución llega hasta esos planos esos planos tan altos al final todos llegamos, ¿no? Porque es un proceso de bajada y de subida, inevitable. Cambiaría, cambiaría mucho la vida eh, o el mundo, no lo sé, Joaquín, si todos fuéramos conscientes de la realidad, es decir, de que eh, existe de manera eh, fehaciente esa continuidad, no como deseo, sino como realidad, es decir, viviríamos la vida como la vivimos o es probablemente uno de los... Uno de los secretos o uno de los, de las claves eh, por las que venimos precisamente a coger la experiencia que venimos a coger. El, el, igual que hablábamos de que cada uno de nosotros tenemos un plan individual, todos estamos desde nuestro plan individual, desde nuestro diseño individual, sirviendo a un diseño colectivo. Y el diseño colectivo es ese, es el es al final el poder mantenerse en el plano físico, sabiendo lo que eres, conectado al resto de planos. Que era lo que, lo que, al, lo que algunos no lo que algunos llamaban traer el cielo a la tierra, ¿no? Uh -huh. Al final era eso, era poder traer esos niveles de conciencia aquí, sin necesidad de tenerte que, que morir para experimentarlos, sino que puedas vivir eso aquí. Y eso es hacia dónde vamos. Parece que no, ¿no? Parece que cada vez vamos a peor. Y es verdad que los procesos, como siempre, son casi pendulares, ¿no? Como las leyes del equivalión, ¿no? Cuando nos hablan del péndulo y de cómo tenemos que ir hacia un extremo para poder ir al otro. Pero el, el proceso y la finalidad es esa. Es la de que al final se pueda estar en el plano físico sabiendo perfectamente lo que eres. Y entonces la vida tiene que ser completamente diferente. Porque en el momento en el que de verdad experimentas lo que eres, ya no solo teóricamente que puede ayudar, sino cuando de verdad experimentas lo que eres, sucede lo que hablabas tú de la gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, que su vida también. no puede ser la misma, porque ha entendido lo que es. Y de hecho la finalidad de investigar la vida después de la muerte es esa, entender lo que es también la vida física, no solo ese fragmento que creemos que es, sino poderla ver en, en toda su amplitud. Y para eso necesito los otros planos, si no, no tiene sentido ninguno. La experiencia que tenemos aquí. Sin embargo, el, el, el ego, sí. eh, disculpa, Joaquín, el ego parece que al final pesa más que, que, que la propia eh, chispa interna, ¿no? Yo decir al final, yo veo, por ejemplo, muchísimos científicos, personas y normal, supongo que si al final nuestra esperanza de vida ha pasado prácticamente de ir 30-40 años a vivir 80-90, y probablemente dentro de 20 años sea de 130. Sin embargo, se habla, por ejemplo, de que dentro de muy poquito puedan empezar a, a nacer las primeras generaciones inmortales, ¿no? De hecho, ahí se está trabajando en ello, ¿no? Quiero decir, en, en, en ese mantener, en ese rejuvenecer nuestro, nuestra carcasa, Ajá. nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? No estamos entendiendo absolutamente nada. Es también parte de un plan colectivo. Porque a veces la, la irracionalidad humana, a mí me sorprende, y probablemente yo soy el más borrego de todos, pero, pero me sorprende. Me sorprende que seamos tan. Eh, tengamos esa prepotencia de creernos un poco el centro de, 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 todo, de toda la creación, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pero, pero es verdad que estamos viviendo momentos así donde, donde lo, que, lo que más nos está dominando es el ego. El, el ego al final es, podríamos decir que es casi un ente que intenta sobrevivir. Ya no solo el individual, sino que al final formamos un ego colectivo. Y todo el sistema en el que vivimos va amplificando ese ego colectivo. Y el ego colectivo es como una antena que va generando egos a los demás. Lo vemos en cualquier, en cualquier sitio, en cualquier programa de televisión, en cualquier anuncio publicitario. Se vende ego. Siempre ego. El ego se identifica con la forma. Entonces te vendo siempre forma. Tienes que tener determinado aspecto físico, tienes que comprar determinada ropa, esa ropa ya no sirve. Eh, no son suficientes tener ocho carreras y tres máster, siempre necesitas más, más, porque el ego siempre necesita más. Vive en la carencia constante. Gracias a ese ego es como se mantiene el sistema en el que vivimos: el sistema en el que estamos, nuestros, nuestros sistemas de, de creencias, nuestros sistemas políticos, económicos, todo el sistema se basa en el ego. Y si el ego se cae, se, se derrumban todas las estructuras que hay. De hecho, es lo que pasa, ¿no? En las personas que pueden experimentar esos despertares espirituales, que de repente deja de interesarles el sistema, porque lo están pudiendo ver ya desde fuera. No, no es... Y estamos en ese, en ese proceso donde hay una parte, una corriente que intenta ya terminar con esa parte del ego, y por tanto el ego también se va fortaleciendo para su supervivencia. Nos preguntaba, por ejemplo, bueno, nos preguntaban, eh, ¿por qué quizás, y ahí, y ahí le enlazo con una pregunta propia también personal, ¿por qué nos quieren adoctrinar para quitarnos esa parte espiritual? Es probable que, que dentro de, de, de todo lo que es nuestra humanidad, y, y mirando quizá con ojos, no sé si conspiranoicos o no, porque bueno, ya no sabes un poco qué pensar, ¿no? Es decir, que realmente haya personas que les interese el que el ser humano eh, siga desconectado, de su propia realidad o de la propia eh, verdad, ¿no? porque si no, no no se entiende, ¿no? Quiere decir que cada vez se promuevan más eh, precisamente los aspectos humanos, los aspectos físicos, los aspectos, eh, bueno, pues no sé si eh, primigenios, ¿no? de a nivel, a nivel de instintos, ¿no? Y, y cortar un poco todo lo que es espiritual, de reflexión, de pensamiento, de conocimiento interno ¿Qué hay? ¿Pu ¿Puede ser? Eh, o, o se... ¿Podemos afectar realmente al, al, a la evolución del mundo con, con este tipo de, de actuaciones? ¿O es puro proceso que estamos viviendo por el despertar o no de, de, de depende de qué consciencias? No digo que no sea parte del proceso, pero es verdad que, que, lo, que lo que estamos viendo ahora es que es un, un alimento constante del ego para desconectarte de esa, de esa, de esa parte espiritual. No sé, porque, porque no, lo, no lo he visto, si eso responde a un plano o no. Lo que sí se ha visto en, en muchas regresiones de gente que es capaz de subir a planos de conciencia más elevados que los que, que los que hemos hablado, es que al final no dejamos de tener, o sea, tenemos libre albedrío de actuación. Y eso es así. Y si quieres alimentar tu ego, nadie te va a impedir alimentar el ego. Pero sí es verdad que la gente que ha podido hacer esos planos, y han, han sido bastantes, siempre refieren desde ahí que el, el, el nivel de ego que hemos alcanzado como sociedad se nos ha ido de las manos. Totalmente. Y que el nivel de densidad al que estamos llegando eh, es desorbitado. Y de hecho, desde otros planos, yo entiendo que esto haya gente que lo considere casi ciencia ficción. Y lo entiendo, ¿eh? no pasa nada. Pero lo que, lo que, lo que se ve de verdad en, en esas conexiones y en las regresiones es que incluso de planos más elevados se están teniendo que enviar a encarnar gente, a encarnar seres que no iban a encarnar para poder colaborar Compensar, ¿no? en eliminar la densidad que hemos acumulado. ¿sí? Y hay gente encarnando y generaciones nuevas encarnando también que no tendrían por qué estar aquí, pero vienen a, a ayudar a limpiar. Esa desconexión de la parte espiritual siempre va a servir al ego. El ego se alimenta principalmente de la lucha y del miedo. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor siempre va a ser alimento para la lucha y para el miedo. Que estés enfadado y que tengas miedo. Ya está, eso es lo único que interesa al sistema del ego. Y es lo que comprobamos todo el tiempo. Cualquier anuncio al final es para introducirte miedo. Siempre, constantemente, y para que estés enfadado, que elijas un bando y luches contra otro, que tengas siempre un enemigo. Y así es como se, se mantiene el sistema. Sí. Y para eso la parte espiritual no, no interesa absolutamente nada, porque la parte espiritual te va, te va a decir que no eres eso a lo que estás sirviendo. Y todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Claro. Pues Joaquín, si te parece, ¿vale? Que sirvía, bueno, hay un montón de preguntas, vamos a unas cuantas, ¿vale? Porque tampoco te quiero tener la primera vez que vienes aquí hasta las 3 de la mañana. <laughs> Pero por lo menos unas poquitas y si luego tenemos que repetir ya te, ya te llamaré de nuevo, ¿vale? Eh, si quieres siempre estar aquí con nosotros, que para nosotros sí, sí, es un, claro. un auténtico placer, eh, Joaquín. Mira, dice um, Amparo, por ejemplo. Dice, Joaquín, el libre albedrío de otra persona puede trastocar el mío. Puede una, eh, un plan propio afectar quizá al plan de otra persona y modificarlo? Modificarlo no, pero el libro albedrío de alguien sí puede obligar a, a que el plan que tú te has diseñado se retoque. Por eso hablábamos de que los planes siempre están vivos. A que se recontra. Por ejemplo, claro, por ejemplo, eh, nunca está planificado un asesinato. No se diseña que te asesinen. Pero, pero hay asesinatos. Entonces, ¿qué pasa con los seres queridos de esa persona que ha sido asesinada? Que todo lo, el plan que tienen se tiene que volver a, a rediseñar. El asesino, con su libre albedrío, mató a alguien y se rediseñan otra vez los planes de manera que lo que ha pasado te pueda servir también. Perfecto. Carmen... Pero sí, sí te puede afectar, claro. Carmen, por ejemplo, nos dice, una pregunta, Joaquín dice, ¿por qué es tan distinta las vidas de las personas? Es verdad, eso que venimos con un sino, o con un propósito, dice, pero ¿por qué, por ejemplo, eh, a las personas buenas les pasan, eh, eh, o la sensación, o quizá la percepción, ¿no? es porque a la gente buena le pasan cosas malas? ¿no? Y sin embargo, bueno, pues parece que hay mucha gente mala eh, que las cosas le van eh, materialmente, físicamente bien. Claro, es, es claro. quizá ahí está la clave, ¿no? Claro, pero eso, eso responde mucho más a cómo el ego interpreta las situaciones externas, más que a un propósito eh, espiritual. O sea, lo que yo estoy juzgando como bueno, como malo, como persona buena, como persona mala, responde más al juicio que hace mi ego que a lo que de verdad está pasando fuera. No sé si me... Explico. Sí, sí, totalmente, totalmente, Joaquín. Y en este caso, por ejemplo, tú te has dedicado... A... O has hecho muchas regresiones, es decir, eh, sesiones donde, donde has podido interactuar para volver a momentos anteriores, incluso de, de vivencias de otras vidas, ¿no? Y aquí, sí. precisamente, bueno, pues eh, Beatriz nos dice, por ejemplo, dice, pero si no recordamos otras vidas, ¿qué aprendemos? Es decir, por, y te añadiría otra más, ¿no? Estas personas que haciendo esa regresión, o incluso cuando son muy pequeñitos, cuando son niños, sí que tienen esa... Esa, eh, quizá esa conexión todavía con la vida anterior y son capaces de explicar pues cómo era su familia, cómo murieron, ¿por qué luego se produce esa desconexión? Y es como si borráramos, como si formateáramos el disco duro eh, y, y no interesara o no cogiéramos esa experiencia previa, o si sí la cogemos, pero no nos damos cuenta. Claro, claro. Cuando nosotros encarnamos aquí, nuestra parte consciente olvida la experiencia anterior olvida la vida pasada que ha tenido para encontrarse más libre de aprender. Ante, lo, an, ante la siguiente vida, exactamente. Pero nuestro software no se olvida de la experiencia que ha tenido ni de a qué ha venido. Quiero decir, nuestro ser interno sabe perfectamente lo que está haciendo. Y lo hacemos, lo hacemos. La mayoría de la gente nunca se ha hecho una regresión ni una conexión espiritual. Y hace y transita el diseño de su vida y, y lo cumple en, en un porcentaje alto, sin necesidad de saber nada. Y lo va haciendo. Y luego es verdad que cuando conectamos con eso que somos o cuando nos hacemos cualquier regresión, podemos volver a recordar la vida que hemos tenido. Fíjate, pero el recordar la vida que hemos tenido tampoco es que nos solucione los problemas o nos ilumine. Nos orienta. Para ver qué es lo que estamos trabajando. Le da más significado a la experiencia que estamos teniendo. Pero no te la resuelve porque vayas a ver una vida anterior. Después tienes que seguir trabajándolo. Pero llevas adquiridas, te pregunto Joaquín, llevas adquiridas esas capacidades o habilidades que a lo mejor, imagínate, sí, las capacidades sí. o habilidades que yo he desarrollado o estoy desarrollando en esta vida, ¿no? Aunque yo no recuerde haberlas adquirido en esta vida. Cuando, cuando vuelvo y, y, y tengo otra, otro, otro proceso diferente, otro objetivo, otro, otro propósito, esa capacidad, sí. esas habilidades ya están adquiridas como si fueran de manera, lo que llamamos de manera innata. ¿no? Esta persona parece que de sí. nacimiento trae eh, este talento, ¿no? Exactamente, lo traes, lo traes. Traes todas esas habilidades, traes toda esa sabiduría. A lo mejor aquí no la llamamos sabiduría y la llamamos instinto. Pero, pero traes todo eso contigo. No puede ser de otra forma, porque en cada vida que encarnas no partes de cero. Tú ya vienes con todo, con todos los procesos anteriores para continuarlos. Entonces tienes que venir con todo lo que ya has ido adquiriendo. Siempre. Bueno, perfecto. Una maravilla, de verdad. La charla de, de esta noche. Yo te lo estoy diciendo y, y lo repito, lo he repetido varias veces. Pero de verdad que la estoy, la estoy disfrutando. Y eh, eh, os recuerdo a todos los que nos estáis viendo, ¿vale? Lo tenéis disponible en Amazon, ¿vale? Una vida infinita. De verdad que si os apasionan estos temas, y, y, y creo que va a ser así en el 99,9% de los casos, porque precisamente por eso estáis aquí y por eso estamos aquí, y os aconsejo de verdad que, que lo leáis, porque os va a despertar ¿eh? muchísima curiosidad y muchísimas más preguntas que entonces podremos hacerla Joaquín la próxima vez que venga al programa. <laughs> ¿Eh? Dice, por ejemplo, miren, dice, y si naces en un contexto peor, eh, el, o el tema de los parias en India, ¿te tiras así eternamente? No entiendo lo que quiere decir aquí, miren, dice, si naces en un contexto un poco más complicado... Eh, como entiendo que No entiendo el concepto de parias de, en India. No sé si tú lo, lo, lo preguntas. Claro, imagino la dificultad, ¿no? Que sí. se refería a la dificultad de la gente que encarna en esa situación. Sí, claro. Sí, es. es eh, ¿Hasta qué punto, no? quiero decir, ¿cómo, ¿cómo el. ¿Es por una vida? Es decir, ¿o es, es un momento determinado que la persona.? Porque claro, eh, eh, vivir, por ejemplo, en, en países como la India, donde te das cuenta un poco cómo, cómo es el proceso de vida, quizá mirándolo con los ojos del bienestar occidental, que también es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a un, a un modelo eh, materialista, ¿no? Pero en, en ese, ese tipo de vida que a nuestros ojos se ve mucho más duro, entonces eh, no tiene nada que ver con la siguiente o con la anterior, es decir, es lo que en ese momento tocaba aprender a ese, a ese espíritu, a esa persona, a ese alma. Claro, claro. En, en la India tienen el concepto, su religión tiene el concepto, una de ellas, de que la gente que nace en determinada casta siempre encarna en esa casta. Eso, cuando hablábamos de la influencia, de la mala influencia religiosa, también nos referimos a eso, ¿no? A cómo, a cómo coges algo, como en la reencarnación, y le vas añadiendo las cosas que a ti políticamente te interesan, ¿no? Pero no es verdad que siempre te reencarnes en, en una casta. En ese momento ha reencarnado ahí, porque tú has considerado que ese escenario físico era el que más necesitaba. Pero en absoluto es, es, significa que vayas a estar encarnando constantemente. Es, es más mitología, ¿no? O, o, o sí, sí, sí. es leyenda urbana, bueno, leyenda tradicional o cultural que, que, que propia realidad. Ahora lo estaba diciendo. Miren, dice, los parios están eternamente condenados porque siguen siendo eh, la peor casta. Entonces me refería si siguen así eternamente. Claro, entonces Exacto. entiendo que. Eh, claro, es un poco lo que no hemos tocado al principio, que decíamos, ¿no? Es decir, todas las religiones viven de un, de un mismo origen, donde se habla, pues, precisamente de continuidad, de, de bueno, pues, de, de adquirir experiencia, de hacer el bien, pero luego cada una de ellas ha ido cogiendo, bueno, pues, terminologías diferentes, ¿no? Pero la base es esta, ¿no? quiero decir, la base es el, el, el bueno, pues, el que no, no estamos condicionados por temas humanos, ¿no? Es decir, nuestro objetivo es, eh, no, es, no es humano, no es físico, estamos hablando de... de de entender quizá el plano espiritual al que no tenemos acceso hasta que no nos vamos. Efectivamente, claro. Y, y, y todas se basaban igual, aunque luego se han ido deformando cada una de una forma que es muy comprensible, porque a medida que va ganando poder, pues lo que, lo que al final vas es pervi pervirtiendo el mensaje espiritual a favor de, de, de seguir manteniendo ese poder. ¿no? Pero todas todas partían a lo mismo y señalan hacia lo mismo, a que tú no eres tu cuerpo físico, a que cuando dejas este cuerpo continúas viviendo, al concepto de que hay un generador de todo, con el nombre que cada uno le quiera poner, e incluso cuando se, se daban algunos consejos o mandamientos para hacer, siempre eran muy, muy normales, no quiero decir, que ayudaban mucho a la propia evolución como alma, luego ya se, se van metiendo otros, ¿no? pero que, que al principio tenía un sentido y se recogía un sentido espiritual importante. Aunque ahora ya no, no sirva. Quizá lo que más cuesta, eh, como reflexión propia, de Javier, eh, perdón, Joaquín, eh, quizá lo que más cuesta entender a muchas personas es el concepto de, 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 de persona malinda, ¿no? Quiero decir, pues, de entender o de comprender el por qué sucede, ¿no? Quiero decir, personas que eh, utilizan la violencia, utilizan. es decir. Ese, ese perfil de. Claro, y, y, y el entender que tú has elegido de alguna manera esa violencia, ¿no? O sea, es decir, es, es lo que quizá choca más. Psicológicamente, es decir, bueno, una persona que se dedica, por ejemplo, a eh, asesinar personas durante toda su vida, ¿cuál es el, el objetivo de aprendizaje de esa vida? ¿O es el aprendizaje de los otros? ¿Cuál es el, el, el concepto? ¿Qué sacamos de aquí para, para buscarle un sentido, ¿no? un sentido espiritual a esto? Claro. Lo que pasa es que sí sabemos seguro, porque además lo han recogido todos los autores, sí sabemos seguro que nunca se planifica el asesinato. No se planifica acabar con la vida de otra persona de esa forma. Nunca. Igual que no planificamos el suicidio. Son las dos únicas cosas que a nivel espiritual no planificamos. Nunca. Entonces alguien que se está dedicando a asesinar no, no está siguiendo su, 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 plan. su plan. No ha podido diseñar esa vida. Se ha desviado, ¿no? O sea, ha tomado otro, otro camino eh, diferente por densidad o por elección o por... Por, Exactamente, por claro, es que tú tienes libre albedrío, igual y puedes asesinar, igual que te puedes suicidar, pero eso no está diseñado y va generando dolor y va generando sufrimiento. Ah, es como, es lo, que te, lo que el concepto que te decía antes de empezar en directo, ¿no? Que si como esa escuela de armas donde en una misma clase, bueno, pues tienes al, al, al gracioso, tienes al que hace bullying, tienes al que estudia, tienes al que al final están todos juntos y ya depende un poco de cada uno el dónde se posiciona para saber si evoluciona. Si repite, o si no sé si te pueden expulsar <laughs> en este caso, o si la expulsión no existe, ¿no? Quiero decir, ¿existe eh, la desaparición completa de, de, no sé, del alma, de la energía, o, o, o somos eternos? Como, como energía somos eternos, como la configuración de energía que podemos llamar nosotros o nuestra personalidad como alma normalmente se mantiene y hagas lo que hagas al final se arregla se limpia y al final el alma aprende del sufrimiento que ha generado y consigue evolucionar hay casos muy poco frecuentes donde un alma al final se ha densificado tanto que, que hay que reconfigurarla o sea hay que hay que arreglarla volverla a hacer. Hay que hay que hay que volverla a hacer se, se desintegra ese alma y, 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 y se genera otra alma eso es lo que ya, eso, ya está, ya eso no. es lo que culturalmente bueno pues se podrían llamar en el argot eh, religioso no Quiero decir pues los, los demonios los esas, esos entes quizá más, más densos de los que hablábamos no Quiero decir que se han toxificado de una manera tan tan grande que ya no tienen la capacidad de reconducción no Claro, claro, claro. claro. Y de hecho hay, hay muchos, hay, hay precisamente muchos seres en el astral que han llegado a esos niveles de densificación muy fuerte y de generar sufrimiento tan fuerte que se mantienen ahí porque les da mucho miedo salir de ahí, porque cuando cambies de plano no saben lo que va a pasar en, en el otro plano, no saben qué va a ser de ellos en los planos más elevados y por eso se mantienen ahí. Eh, te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, de Mercedes. ¿vale? Es una pregunta, eh, entiendo que eh, bueno, pues dura en el sentido de un poco la situación personal. Dice, ¿sabemos dónde nos metemos? ¿Somos conscientes de dónde vamos? Dice, mi hijo eh, se suicidó. Dice, ¿qué puede buscar en su próxima vida? ¿Y en base a qué? ¿Dónde irá? Claro, aquí me imagino que hay una mezclanza también eh, de, de... cultural, ¿no? Quiero decir, donde eh, se ha estigmatizado mucho la figura... Eh, eh, del suicidio, ¿no? Y aunque comentabas eh, que, que quizá no es una elección, o sea, no es una elección previa, sino que es un, entiendo que es un momento de, de angustia absoluta para cortar y decir, quiero salir de, de, de esta situación, ¿no? Pero a partir de ahí entonces eh, entiendo que el proceso es exactamente igual que el que hablábamos al principio del programa, ¿no? Es decir, ese proceso de, de desintoxicación, de, re, de recuperación energética y de planificación de nuevo para seguir esa trayectoria de evolución y de desarrollo, ¿no? Claro, claro. La persona que se suicida era lo que hablábamos al principio. Absolutamente nadie la va a castigar, porque estos, todos nuestros diseños, es todas nuestras vidas son algo, son algo individual. Entonces tú como alma, pues, tienes tu libre albedrío para hacer ahora una cosa, para hacer luego otra, rediseñártela. Y nadie te puede culpar porque que alguien te culpe significa que hay alguien por encima de ti y tú eres completamente libre de hacer lo que consideres cuando te diseñas tu vida para entrar y para salir. Entonces nunca va a haber ningún tipo de, de castigo. Eh, el proceso que sigue una persona que se suicida es el mismo que cualquier otra persona. El único lo que pasa es que tiene dos características propias. Uno es que la persona que se suicida busca alivio en el suicidio. Y cuando se ve fuera del cuerpo, descubre que no hay ese alivio que estaba esperando. Porque aquella emoción que le había llevado al suicidio todavía le pesa, su dolor todavía, ¿todavía? le pesa, se mantiene, y a ese dolor se le añade el estar viendo desde el plano astral a tus seres queridos sufriendo. Entonces, claro, pasan momentos más dolorosos todavía que mientras estaban en la tierra. Pero con todo van saliendo también de ahí y reciben ayuda quiero decir tu guía no te deja solo no en ninguno de los planos y reciben ayuda y al final salen también de ahí como salimos como sale cualquiera y vuelva al mundo espiritual donde termina su sanación la otra característica fundamental que tienen es que se han marchado a mitad de un trabajo no han terminado el trabajo tienen que repetirlo claro entonces en la siguiente encarnación van a tener situaciones muy similares para enfrentarse de nuevo a eso y poder trascenderlo esta vez sin abandonar la tarea. Y con éxito. Entonces se le va a repetir. Y eso es lo que se ve en las regresiones, ¿no? Como alguien que se suicida en la siguiente vida tiene situaciones similares para poderlas volver a enfrentar. Nadie se las impone. Es la propia alma la que dice, vale, pues aquí se me fue de las manos, el sufrimiento me nubló, la emoción me nubló, me salí. Vale, pues ahora quiero volver a intentarlo de otra manera, y esta vez... ¿no? con otro plan, con claro, otra... Exacto, pero una situación similar. Y ahí es lo que tú decías, pero en la siguiente encarnación traemos la experiencia acumulada y las herramientas y la... todo, todo lo que hemos aprendido de otras. Entonces es muy frecuente que en la siguiente, ante la misma situación, haya algo interno en mí, un clic, que me, que, que me impida suicidar. Que, que evolucione, que dé el siguiente paso que no hemos dado en el, en el lugar anterior. Al final, el suicidio se entiende que es, es un mecanismo puramente humano, ¿no? es un mecanismo humano, racional, de pasar por una situación eh, que bloquea eh, los, los, eh, bueno, pues los procesos o los, eh, las bases establecidas a nivel psicológico de la persona que no ve otra salida eh, que, el, que el dar ese paso. ¿no? Exactamente, exactamente, exacto. Y a nivel emocional es muy comprensible que alguien llegue a un momento que se nuble por mucho apoyo que tenga, pero que se nuble y en un momento dado no encuentre otra salida. Porque eso, porque las capas de emoción, el ego al final, no le está dejando más opción, él no ve más, más salida que hacer eso. Pero de verdad que no va a tener una experiencia negativa. después de la muerte diferente <laughs> ni negativa, seguro, ¿eh? seguro. Eso es importante, eso es importante porque entiendo que es bálsamo para muchísimas personas. Que de verdad eh, nos puedan escuchar o puedan ver el, el, el vídeo en, en o el programa en, en otra ocasión. Es, eh, al final, yo creo que lo importante de todo el mensaje o de toda la conversación que estamos teniendo durante esta noche es la tranquilidad, ¿no? Es el que la persona se sienta tranquila y quizá con la tranquilidad podríamos vivir la vida de otra manera diferente, ¿verdad, Joaquín? Es decir, podríamos ver con otros ojos diferentes, de disfrutar un poco más el presente, el día a día, de, de afrontar con. Ver el mundo con otro, con otro sentimiento distinto, ¿no? Exactamente, exactamente. Con la quietud interna esa. Se, se experimentaría completamente diferente. Y la mayoría del sufrimiento que cada uno está experimentando se desvanecería rápidamente. Y es la mejor medicina contra el miedo, ¿no? La tranquilidad y la confianza de saber que, bueno, es un proceso más. Es un proceso más que estamos viviendo y que, que deberíamos de disfrutar, no padecer, ¿no? dentro de lo que cabe Exacto. dentro de lo que dentro de los de los, las situaciones que nos vamos a ir enfrentando en el, en el día a día y es que además la vida también tiene esa parte la vida en el plano físico hay una parte de aprendizaje pero el alma también disfruta mucho la vida física hay cosas que la vida física ofrece que no ofrecen los demás planos en los demás planos no hay comida no te puedes abrazar como nos abrazamos aquí. Eh, no, hay muchas cosas que no dan los demás planos y que la vida aquí sí que tiene, ¿no? Notar el sol, notar el aire, todo eso, cuando estamos en otros planos, se echa de menos. Claro, por eso a veces hay, se hay... quiere volver, ¿no? Volver a recuperar. Claro, y hay gente que elige vidas solo de disfrutar y que no le pase nada, porque le apetece venir a la tierra solo a, a poder disfrutar que no evolucione en esa vida. Sí, a descansar, a, a tomar un, a descansar. un break, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. sí. <laughs> me, parece, me parece maravilloso, de verdad. Eh, Joaquín, poder un poco entender eh, bueno, pues la, la, la dinámica, la dinámica entre ambos mundos, no entre cómo se, cómo se alimentan y retroalimentan unos de otros para buscar un, un, un fin común. Y hay una pregunta que a mí me, me, me interesa mucho, Joaquín, es decir, tú has hablado, y lo has repetido en varias ocasiones, de los grupos de almas. ¿no? Esos grupos de almas eh, en muchas ocasiones son eh, eh, recurrentes, es decir, eh, en diferentes vidas nos vamos reuniendo con aspectos diferentes, con roles probablemente diferentes pero con, con las mismas almas o sea decir esa sensación de decir tú eres, ese concepto de alma gemela de alma que está unida y que se repite constantemente o nos encontramos en diferentes vidas es real existe esto es así sí 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 y hay gente que incluso en la vida física cuando conoce a su pareja o ve por primera vez a su hijo de repente hay algo que hace que reconozca que a esa persona ya la conocía no y es el reconocimiento que a veces se da entre almas en el mundo espiritual, exactamente, vivimos en grupos de almas o familias espirituales, que no suelen ser muy grandes. Tres, cuatro, cinco, seis miembros no son más grandes, y esa es la familia espiritual. Y esa familia espiritual tiene más o menos el mismo nivel de evolución. Y estamos en nuestra familia y luego hay familias cercanas a nosotros. Pues como aquí que tenemos nuestra, a lo mejor nuestro núcleo familiar, luego pues, están nuestros tíos, nuestros primos, más lejanos, pero que tienen relación con nosotros. La interacción. Y allí pasa. Exacto, y allí pasa igual, tenemos nuestro grupo y grupos vibratoriamente cercanos al nuestro. Y lo que vamos a hacer en todas las vidas que, que vamos encarnando es encarnar con gente de nuestra familia espiritual. Siempre. Siempre vamos encarnando con, con nuestra familia espiritual. Mira, me dejan más tranquilo de por aquí. Hecho, y de hecho además hay una cosa que es muy bonita, que es que lo que un miembro de la familia espiritual aprende ayuda también al resto de miembros a nivel espiritual. Al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de todo el grupo, sí. sí. Me, parece, me parece un concepto súper bonito, porque al final es, es un poco, probablemente, y, y te lo decía también al principio, el producto del ego, seguro, pero al final es como... No separarte de alguna manera, bueno, pues de tu propia familia, ¿no? De tus hijos, que te, te une un sentimiento eh, de tu pareja, un, un sentimiento muy directo, y que, y que luego cuesta quizá entender que, que puedas volver y, y, y no encontrar esa misma conexión o ¿no? esa misma alma, ¿no? De alguna manera es sí. otra cara, otro rostro, otro cuerpo, otra vida, otra época, pero hay un mismo, un mismo grupo, ¿no? Para mí es un concepto fabuloso. Exacto, y siempre se reconocen. Y siempre se siempre, reconocen. Siempre. Se, Siempre se, se reconocen, se buscan, se encuentran, se viven con sus planes diseñados y a la vuelta todos se están esperando otra vez para reunirse. Quiero decir, nadie encarna por su cuenta y luego todo el grupo se va esperando para volver otra vez a diseñarse las vidas conjuntas y volver a encarnar. Me parece maravilloso, Joaquín, me parece magistral, de verdad, la, la conversación, la charla que, que nos estás dando y vuelvo a animar a todos nuestros amigos y amigas, de verdad. Una vida infinita lo tenéis en Amazon. Porque estamos aprendiendo. Yo, por lo menos, estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando de una conversación como hacía mucho tiempo que no tenía sobre muchos aspectos que, que en muchas ocasiones en soledad la imaginación, la mente, eh, vuela, ¿no? Me imagino que es lo que te ocurría a ti de pequeñito, Joaquín. Eh, el, el imaginarte o hacerte preguntas que en muchas ocasiones no tienes eh, más respuesta que tu propio eco, ¿no? De, 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 de pensar. Ajá. Sí. sí. <laughs> Dice, por ejemplo, eh... miren, dice: Y si nacen menos personas, ¿dónde se reencarnan? Me imagino que en otros planos, otros planetas, no lo sé. O cómo. O... Ya, me imagino estar mirando un poco incluso a nivel de natalidad, ¿no? Quiero decir, el mundo cada vez se hace más viejo, parece que. <laughs> Entonces, ¿qué ocurre? ¿También es parte del proceso o hay otros. Entiendo que hay otros eh, lugares, ¿no? Claro, hay, hay muchos lugares para encarnar. Y en las regresiones ves. Que hay gente que encarna en la tierra en algunas vidas y en otras vidas se encarna en lugares parecidos a la tierra, aunque sea en otros, en otros sistemas. O sea, hay muchos sitios para reencarnar parecidos a la tierra, pero con, con menos dureza, por ejemplo, con menos densidad. Hay zonas donde puedes encarnar similares aquí, pero sin enfermedad, por ejemplo. Hasta te vas adaptando a diferentes sitios. El que haya más o menos gente, siempre hay más almas que gente encarnada, ¿no? Entonces, pues. Según los momentos, se van encarnando más o menos, según la situación que se esté dando. El alma necesita siempre un escenario que le vaya a ser útil. Si, por ejemplo, en el nivel de densidad que nos movemos, pues empieza a resultar inútil a muchas almas, pues entonces habrá almas que decidirán no encarnar en la tierra. Bueno, pregunta, por ejemplo, eh, Alicia, enfocado mucho pues, un poco a esas bajas densidades que existen. Dice: Cuando una persona vive sufriendo por sentirse poseída por espíritus malignos o por energías. Eh, ¿También eligió en, en, en algún momento esa vivencia? ¿O eso es producto eh, eh, de ese libre albedrío donde esas, eh, no sé si bajas frecuencias, energías, pueden interactuar de manera tan directa con, con el plano físico? Hasta donde yo he visto, solo, solo a través de mi experiencia aquí en este tema, hasta donde yo he visto... Suele, suele terminar siendo producto del libre albedrío. No un libre albedrío consciente, pero sí inconsciente. Muchas veces siempre se va a relacionar con eso. Tú vas acumulando vibración muy densa, vas comunicándote de un modo más o menos consciente con otros campos de energía donde habitan todos esos seres, aunque sea de una manera casi de juego. Y al final, esos seres, como estáis vibrando similares, pues pueden acabar conectando contigo. Y luego se alimentan de tu miedo. En realidad, no te pueden hacer nada. La realidad es que no te pueden hacer nada. Pero te convencen de que te pueden hacer muchas cosas. Entonces puedes vivir en un auténtico infierno. Sí, lógico. Bueno, es como los trolls que, que de vez en cuando se cuelan en el chat. Dicen, ¿no? me parece de locos y quien defiende esto es de locos. No hay mayor locura que creerse el dueño de la verdad absoluta, ¿verdad, Joaquín? Entiendo. Eso claro, sí que es el no, ego, el ego reflejado y... al, <laughs> a nivel exponencial, ¿no? Claro. Pe, pe, y es eso. Y tú puedes ver <laughs> ese mensaje como un auténtico infierno o, o entenderlo. Y entender que esa persona habla así, que tiene eso, y no pasa nada. Y, y, y se puede seguir fluyendo sin problema. Claro. Y lo que pasa con, con estos seres del bajo atrás es eso. Vienen porque tú estás vibrando con eso. Y te acercas a eso. Igual que si dejas de vibrar con esa densidad. Se, se marchan porque ya no pueden comunicarse contigo, no pueden conectar contigo. Y nunca te pueden poseer. Se pueden acercar, se pegan a tu cuerpo astral, pero no pueden ocupar tu cuerpo astral. Entonces el concepto de posesión no, no existe tampoco. El de obsesión espiritual sí. Sí, pero sobre todo para eso se hacen las desobsesión. A nivel físico, pero sí. ¿no? Pero no a nivel espiritual o a nivel astral, como comentabas, ¿no? Pues, eh, Joaquín. Yo, mira, son las 12 menos 10. Tampoco te quiero de verdad, porque hay veces que cuando venís por primera vez, eh, yo sufro. Sufro porque entiendo que joder. No, son... qué va. Qué... <laughs> de verdad, porque ahí, ahí eh, el tiempo pasa volando cuando tienes una conversación donde creo que. Que los temas son súper interesantes y donde muchas de las preguntas, pues estoy convencido de que todos en algún momento, en alguna ocasión, hemos tenido la necesidad de, de hacernos o de, o, de, o de preguntar o de intentar buscar. ¿no? Entonces, eh, yo como, como, como último, si quieres, colofón, yo sí que te, te entablo de verdad o te invito a que eh, bueno, pues, eh, en una segunda ocasión, ya lo hablaremos luego si quieres en, en privado, que decir, pero en una segunda Ajá. ocasión que puedas estar con nosotros sí. para poder seguir desarrollando y charlando porque se han quedado, de verdad, eh, eh, Joaquín, es impresionante la cantidad de preguntas que todavía se han quedado sin responder. Eh, os pido disculpas a los que estáis poniendo las, las preguntas porque es que no, no, no da más de sí, o sea que si no podemos estar hasta las 3 de la mañana, aunque... Eh, estoy seguro que Joaquín no tendría problema, pero es preferible tenerlo en una segunda visita y poder aprovecharlo muchísimo, muchísimo más. Entonces, para terminar un poco esta primera eh, visita, esta primera entrada, eh, eh, bueno, pues a esta vida infinita en, aquí en, en nuestro rincón, eh, ¿qué podrías decirle, Joaquín? Es decir, qué, qué mensaje, eh, bueno, pues como como psicólogo, como estudioso eh, del de, de ámbito del alma, del, de, de la reencarnación, del espíritu, de ese otro lado. ¿Qué podríamos, qué mensaje le podrías lanzar a la gente que nos está viendo para que hoy, cuando vaya a la cama, se sienta de manera diferente? No sé, como bálsamo, sino como tranquilidad. ¿Cuál es el, el, el mensaje? Yo creo que lo que más nos puede ayudar, para, si hay que quedarse solo con una idea, es que al final la gente pueda, aunque no te lo creas al 100%, tener ahí dentro. La, la idea de que hay mucho más de lo que tú estás viendo, hay más que no estás viendo y que lo que te está pasando tiene un sentido, aunque ahora mismo no lo veas. Que responde a un diseño que has hecho tú y que al final todo va a estar bien, siempre. O sea, las cosas nunca se quedan mal. Al final siempre va a estar bien y siempre tiene un sentido. A, a nivel de resumen yo me quedaría con eso que puedas saber que la experiencia que estás teniendo, que tu vida en la Tierra sí tiene un sentido, aunque ahora mismo el sufrimiento no te esté dejando verlo, aunque el ego no te deje verlo, aunque no lo entiendas. Pero estás aquí con un motivo y si permaneces aquí es porque no lo estás haciendo mal. O sea, si permaneces aquí es porque estás viviendo las experiencias que necesitas vivir y a través de las cuales seguro que estás evolucionando. Porque cuando el alma se ha desviado mucho y ya sabe ella internamente que se ha perdido, se marcha. Entonces, si permaneces aquí es porque lo estás haciendo bien. Y estás siguiendo un poco el plan que estaba diseñado. Sí, exactamente. Y al final termina bien. Es un mensaje de verdad eh, que, que es el que, el que nos gustaría transmitir. no Que si al final, como, como decía Aníbal Smith, ¿eh? tú más o menos nos sí, sí, hicimos de la misma quinta que decía, me encanta, que los planes salgan bien. Bueno, pues al final es un poco el, sí, el, el, yeah. el objetivo final de la propia vida, ¿no? Quiero decir, que los planes salgan eh, y que salgan bien, ¿no? Y que salgan bien, que aprendamos. Pues Joaquín, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer el que hayas estado con nosotros durante estas dos horitas que hemos ido charlando. Eh, espero que nos podamos sentar pronto de nuevo para poder seguir eh, charlando y hablando, terminarme el libro, que todavía me falta un poquito para terminar, y seguro que en esa última lectura van a salir muchísimas más preguntas para poder hacer en la, en la siguiente vez que estés con nosotros, Joaquín. Genial, encantado de verdad, Milán. Pues muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, pues... Eh... Esto ha, sido, esto ha sido la conversación que hemos tenido con, con los amigos Joaquín Cámara, donde al final, bueno, y es un poco el, el objetivo. Eh, el objetivo para mí es al final intentar obtener respuestas. Luego cada uno es libre, eh, como hemos hablado siempre, hay que decir, aquí no, no estamos en posesión eh, de una verdad absoluta para nada, hay que decir, yo creo que. Que nadie tiene una verdad absoluta de, de sobre todo de temas como este. ¿no? Pero al final, yo creo que si podemos lanzar un mensaje de tranquilidad, un mensaje donde nos podamos sentir un poquito mejor, creo que habrá merecido la pena. Porque son temas que nos apasionan. Y si al final, el, el, el sumum de todo esto es que todos los que estamos aquí vamos a terminar conociendo la verdad. Por muy escéptico que seas, por muy eh, creyente que seas al final cuando llegue el último momento todos vamos a descubrir exactamente lo mismo. ¿Por qué no vivir con un poquito más de confianza, con un poquito más de fe, disfrutar más de la vida, intentar sufrir un poquito menos, viendo que al final esto no es sino un paso más dentro de esa eterna evolución? Me ha encantado el mensaje de grupo de almas, me ha encantado pensar que nuestro objetivo aquí tiene un plan, y ese plan es ser un poquito mejor, desarrollarnos, y que al final, como decía Joaquín, todo sale bien, los planes salen bien. Ese es el mejor mensaje para irnos a dormir en una noche de miércoles, para que mañana cuando te despiertes veas la vida de una manera completamente diferente, no como estando de paso, sino como una continuidad de una casa a la siguiente. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos un día más aquí en Charlas de Rincón. Os envío un abrazo y nos vemos el sábado en otro formato diferente, pero con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas de compartir lo más valioso que tenemos en este pequeño plano que es el físico y que es nuestro tiempo. Gracias y hasta el sábado.